aire, pero me parece no que no importa, sí. Si estamos al aire mejor. No, me parece que ya estamos al aire, vos mejor, sabés. Mejor. No sabe. Están. Señoras y señores, están. Bienvenidos a todos. No pudimos hacer la entrada porque no sabía si estábamos al aire. Estamos ahí con un tema de retorno que se complica. A mi izquierda está el señor Germán Beder con nuevo hoy. Ropa, con nueva ropa. Bravo. Nueva ropa, renovada. En la dolorosa mutación. Bienvenido, Germán. Uy, mirá el pelo. Tengo el pelo muy, muy mal. Bienvenido, Germán. A la izquierda de Germán está el señor Alfredo Montes de Oca. Desprovisto de todo tipo de puntos. Mirá lo que es esa mano, boludo. Mirá lo que es esa mano. Después me dicen que no laburo, pedazo de hijo de mil putas. Que cagan en la vereda y se limpia con las manos. A mi derecha los sábados no bailar. Roberto Javier Alfonso Galán. Con gorra nueva, fanático de Messi, de la selección y del fútbol en general. Fanático mundial. Está toda la bandurria por ahí atrás, está Juancito. Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez. ¿Qué? Y empezó para el Empezó de presentación de después dos semanas. No, y no pudimos presentar bien porque no terminó, si no terminó de escuchar. Perfecto. Bien. ¿Cómo anda la banda? Segundo día acá, se ve muy lindo. Y ¿sabés qué? Me voy a cortar. Ayer pedimos cosas y hoy nos mandaron mensajes rápidamente. Ahora escribí un peluquero. Yo me tengo que cortar el pelo. Listo, yo tengo un peluquero. ¿No hay una sucursal de Il Fígaro? Un peluquero ofreció venir al hotel. ¿En serio? ¿En serio? Le voy a decir que venga al hotel, que me corte el pelo y en la medida de lo posible que me paje. ¿Cómo? Si vos pagás, yo creo que hoy en día conseguís todo. Pero si vos me dijiste que... Peluquero que te pero, pagué. Pero bueno, es capaz que por una moneda más lo pagué hacer el... Debería ser el joven mano de poronga para que el joven mano de tijera. ¿Eh? No, me tengo que cortar el pelo. Hoy fuimos de Shopenardos, nos levantamos a la mañana. Sí. Roberto llegó muy cansado al programa, como si fuese a las 3 de la mañana, pero son las 6 de la tarde. Sí. Está fundido, Robito. Está... El negro se fundió, le decimos a la gente. ¿Cuándo vamos a tocar el tema? Que Roberto tiene apodo nuevo. Sí. El negrito. El negro. El negro Beto o el negro Berto, no está claro todavía si es Beto o Berto. El negro Berto. Hay varios culos en el... No pasa nada igual. No pasa nada. No pasa nada. En YouTube no pasa nada. Culos no pasa nada. Culos no pasa nada. Mientras no haya... Pezones, conchas, pijas, ortos. Y pasa que si el camino de Ocean Drive es el crudo, mismo que atravesamos aquel día. Es crudo, pueden aparecer todo tipo de. Pero están lejos, es raro. Perfecto, no pasa nada. Yo aviso por las dudas. Aparte, tampoco es que camina por la calle y aparecen tetas. Sí. Por momentos tetas. ¿Viste tetas? Tetas reales. Y sí. Tetas con pezones. Mira. No, yo no vi. No vi tetas. Sí, yo vi. ¿En la calle? Tetas en la calle. Perfecto. Tetas descubiertas. Tetas al no, caminando no así, pero sí. Topless. Tipo, coso blanco directo, tetas. Topless. Ay, eso ya no son tetas. Vos no hablás de. Transparencia no es tetas. No. Tetas son tetas. Tetas son tetas al aire. Claro. Tetas al descubierto. Tetas caminando una persona. No, eso no vi. Ah, bueno. Entonces no vamos entendiendo. No, pero por ahí el algoritmo de YouTube se voltea con una transparencia demasiado. No pasa nada. ¿No? Okay. Creo que no pasa nada. Perfecto. Creo que no pasa nada. Perfecto. Y, si no. Y en playback, imagínate que podemos tener el culo. Playback. Podemos salir los cuatro desnudos, si querés. Encima con este tiro de cámara que tenemos, podemos hacer el programa en bolas. Sí, es verdad. ¿O no? Y ahí no. Ahí arroba. No, al negro Beto. Al negro lo dejé regalar. No, al negro Berto. Incluso si hago así. El negro Berto tiene. Le cae por ahí abajo. ¿No? Se puede piantar un lagrimón por acá. Encontramos el apodo de tu vida. El apodo que va a acompañar hasta tu final va a ser el negro Berto. Hoy le empezamos a decir el negro a Robert, pero a modo. Yo acepto el negro Beto. Acepto el negro Beto solamente por el viaje. Donde me digan allá, saco una mano. Que alguien en la calle te diga, ¡eh, negro! No, negro. Nosotros de allá, en Buenos Aires. Ah, ¿nosotros no podemos tampoco? Se muere acá, negro Beto. Claro, no. Muere, nace en Miami, muere en Miami. Yo en Buenos Aires soy el Robert. En Miami soy el negro Beto. Lo peor es que no es por su rociado. No es por su rociado la voz. Yo le voy a decir a la gente que ayer me trataron de segundón y me pusieron el apodo del negro Beto. El grupo. La verdad, el grupo está conmigo. Está mintiendo despiadadamente. Está mintiendo. Gracias a Dios. Sí. Estamos los tres. Nadie lo trató de segundón. Lo que pasa es que justamente los que me pusieron el apodo fueron ellos tres. Entonces nunca van a.
Ayer, a decir la verdad. Hoy en el shopping, la bola que se corría era ¿dónde están el Negro Beto y Kaiser? Hay que buscarle, hay que buscarle a todos. Estábamos buscando a los líderes del grupo. A los líderes del plantel de San Martín de Junín. Mañana le voy a poner, incluso Juancito Castro también. Vino en pata el Negro, che. Y le hice honor a mi nombre, amigo. Aparte, mira, tengo dos empanadas. Ah, ¿querés que te diga otra cosa? Sí. La gente me castigó mucho por mi estado físico. Ah, bueno, Roberto, bien. Ah, tan mal. No sé, pero bueno, nosotros nunca nos metimos con tu cuerpo. Se habla del cuerpo de la persona. Nunca nos metimos con tu cuerpo. Estoy un poco más gordo, sí, loco. No, Roberto, está bien. Nosotros no te jodimos en ningún momento con ese tema. En ningún momento, porque aparte te vemos impecable, Roberto. Ah, estoy gordo, pero bueno. Pasa acá. El Negro Beto va para adelante. Ayer el Negro. ¿Cómo le gusta el Negro Beto? No, no, me encanta, no, boludo. Te queda bárbaro, te queda bárbaro. El negro atracó el mercado. Es muy federal, ¿sí? Sí. Ayer fuimos a cenar. Sí. Cenamos muy bien. Sí. Y de vuelta pasamos por metimos un CVS. Una buena caminata de vuelta. 20 cuadritas. 20 cuadritas de caminata. Entramos en un CVS y el Negro estaba como loco. El Negro. Y compró. El Negro. No miraba los precios, el Negro. No. El Negro agarró y no podía parar en un momento. No, boludo. Manoteó se estoqueó de comida de una manera que dijo, me llevo para tener. Para tener. Se lo comió a las media hora. Te digo más. Fue tan larga la visita en Negro Beto por la farmacia que él seguía hablando de distintos temas. Sí. ¿Te acuerdas? Por eso agarró. No me banca, decía, no me banca. Pará, Negro, agarrá la cosa y nos vamos. Voy a decir una cosa. Yo compro un chebuzán. Sí. Un sandwichito en la farmacia. Sí. Y yo ya veía que venía corto de fiambre. Entonces compré una bandeja de jamón y una bandeja de queso. Sí. Y a la noche me hice el mejor sándwich de mi vida, amigo. A ver. Te banco. Pero venía de comerte un ribeye, boludo. Sí. ¿Quieren envidia? No, no se animan. Pará, hey. Son cagones. Y eso ya es un tema de ustedes. Y empujó el chori con mozzarella ese. Se lo empujó Sí, y después tuve que apretar. No. Ah, sí, boludo. No, estás peor que nunca. No, los paso atrás que están. Pero de verdad, te quiero cuidar. El grupo está así. Los paso atrás que están dando son gravísimos, hermano. Dejate romper la voz. El grupo está así. No, boludo, de verdad. No te ayudo en algo, te doy una mano. Sí, no. Boludo. Me ven en la mierda y me ponen el Negro Beto, no. El segundón, viejo de mierda, mentira. Contale a la gente cómo fue el momento del segundón. No, donde sos acusado de segundo. Sin nombre propio, Fredito me dijo, mira, para, yo te voy a bajar. Vos sos buen segundo, me dijo. No mentira, qué malo que es. Totalmente sacado. Segundo. Hay testigos, boludo. No, veníamos caminando todos. Pero sí, él interpretó y se... Eso lo podemos hablar. Uno de los principales tópicos de este grupo hasta ahora en el viaje es cómo una persona se salva económicamente de por vida. Y se empieza a bucear por nombre propio diciendo, che, este no está salvado. Todo el desconocimiento, lógico. Por supuesto, lo que divierte este programa. Exactamente. Sí, y el Negro Beto no está salvado. Negro ni mucho menos. El Negro Beto fue el Negro Terco. El Negro Beto no está salvado, ni mucho menos, pero al Negro hubo que bajarlo a tierra y decirle, Negro, escuchame una cosa. ¿Y qué dijiste? Dije... No, para atrás. El Negro no puede. El Negro no puede. El Negro no puede. Yo mañana me voy a dejar de eso. Yo me voy a vengar. Yo quiero decir que acepto. Lo acepto con cariño. Me voy a vengar. Voy a hablar de Germán Beder. ¿Qué pasó? Yo paso con Germán Beder. Un viaje, unas 24 horas hermosas, de hermandad. Incluso habíamos afianzado la amistad. La afianzada, no hables en pasado. Arriba, el Kaiser, así me hace. ¿En dónde? Te soltó la mano. ¿En dónde? Marca una. Y me dicen el Negro y no me defiende. Y me dicen el segundo y no me defiende. No, ahí malinterpretaste, boludo. Ah, todo malinterpretaste. Lo del Negro, sí, el Negro estoy subido del concepto. ¿Qué crees que te diga? El apodo para el final de tu vida. Hasta el final de tu día te acompaña el Negro. Qué paso, Negro. ¿Cómo me gustaría saber? No. Sí. ¿Cómo me gustaría? Imagínate una dupla, el Negro y Lean. Me gustaría saber, boludo. Vos lo tenés. Negro y Lean, boludo. La frase es, vos lo tenías que conocer al Negro, hermano. Qué tipazo el Negro. Boludo. Así, mira, imagínate. Velorio.
El negro que tipo. No, el negro un tipazo. Vos te perdiste conocer al negro. ¿Quién? Y así, cuando boludo, el negro peleó en una par. Boludo, hubiera tenido otra épica el negro, ¿eh? ¿Cómo lo quería el negro? No, ¿qué te compraste, Robert? No, pará. Sí, pará que estamos arrancando. No me cambié. Todo porque yo voy a decir, como me gustaría decir de dónde nace el negro. No se puede. Y que explote todo. Y que se vaya y hacer el mejor primero que no, no, hacelo. Por mí, hacelo. Por mí, hacelo como quieras. No se puede contar por periféricamente. No, no se puede. Pero no es por su bronceado, básicamente. No es por su bronceado ni por su color de piel. Ahí. No, te puedes tirar. Dolorosamente no se puede. Che, me compré esta gorrita. ¿De Messi? Sí, en Pelé. En Pelé. Ayer fuimos a un local ahí en Lincoln Road. Disfrutamos la noche. Y el Robby entró y le metimos fiche. Mirá, me quiero comprar la camiseta de Brasil. Sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde va, a negro? ¿Qué pasa, negrito? Che, algo que me marcó Juan hoy que es muy real. Ah, sí. Está también copado con lo de la gorrita que. Pero es un niño para él. Muestre en la cámara. A ver. Denle el primer plano al negro. Pata, che, yo no dije nada, loco, pará. Mirá. La gorrita, ¿la ves? ¿Pensás que con eso le sacaste una luca al peruano en un show, o no? Bueno, ¿verdad? Sí. Que fue hacer el cuento de... Qué hermoso día pasamos hoy, pero... Se termina el grupo, ahora se separa, después del programa se separa. Juancito Castro, lo que me marca hoy en un momento de la jornada es, me sorprende mucho lo que hablan ustedes del grupo. Como que todo el tiempo estamos hablando de es un personaje. Nuestros vínculos personales. Sí. Es un personaje. Y es real, brutal, verdad, sí. Y es real lo que pasa. Y es muy de Germán, ¿eh? Me parece que eso viene muy por tu lado. Yo veo al grupo muy cómodo, haciendo haces, todo el tiempo. Todo el tiempo haces un análisis. Análisis. El análisis de cómo está la situación en el grupo. Sí, es muy de Germán. Que al grupo le hace bien los viajes. Sí, al grupo le hace bien. ¿A quién no? ¿A who knows? ¿Quién knows? No, bueno, pero no, por ahí... podría llevarte para otro lado. Igual vamos dos días, ¿eh? Sí, bueno. No cantemos victoria. No. Igual no. El grupo después descansa en la separación. Sí. El grupo lo que destruiría el grupo es la convivencia, es compartiendo... Espacio. No, en Qatar lo hicimos, pero era habitación. Muy grande la casa. Era grande. Si nosotros tenemos que compartir la habitación y baño ni hablar. No. ¿Sabes lo que mi baño? Tiraron una bomba. No, estamos muy cómodos. Hay que agradecerle negro, a Max. Sí, Max con eso, pero la rompió sí, total. Muy cómodo. Y con lo demás también. No, el hotel está re bien. Mirá lo que te iba a decir. Poné a Germán. Germán está desde Clank Media hablando con nosotros y nosotros estamos haciendo el programa de otro lugar. A ver, ustedes. Mira. Sí. Yo estoy en Clank Media. Mirá vos, che. Hay un móvil en Clank Media en que Germán está. Incluso puedo estar en un hotel de alojamiento. Es verdad. Yo estoy en Teis de Verano, mirá. Bueno, sí. Vos sos el B12. Sí. El B12. Pará, ¿y Juan Castro y sus audios? No, otra adicción, una adicción que decir algo, adicto al teléfono, adicto al teléfono. Al audio. Al audio. Al audio, estos canos, 30 años más. No diga. Estos canos. Juan. ¿Está escuchando? ¿Todo el tiempo está escuchando audio no o mandándolo? Tantos audios, mira. Qué bárbaro. Le hizo muy bien al grupo la incorporación de Juan. Sí, muy bien, muy bien. Excelente compañero, Tranquilo, ameno. Graba cosas, se mete lo justo y necesario, no entorpece. Y hoy, por ejemplo, fuimos a buscar las credenciales que. Fue un momentazo. Lo necesitábamos. Alfredito casi no puede. Casi cae. Alfredo olvida el pasaporte. No lo olvido, nunca lo llevé. Claro, no lo llevó. Nunca lo consideraste, claro. Nunca lo consideré, pero ya tenemos credenciales, ¿eh? Ahora hay que conseguir entradas para
El segundo y el tercer partido. El segundo y el tercer partido. En el caso de New Jersey y en Miami. Exacto. Exacto. Estamos acreditados para todo. Sí. De hecho, podemos llegar al estadio y todo. Sí, bueno. Pero... El tema hay que ver que hay que conseguir las tiquetas. Las tiquetanas. Las tiquetas a través de Conmebol. Yo creo que la gente de Conmebol, teniendo en cuenta la visibilidad de este programa. Sí, sí. ¿Por qué? Le escribimos a Javito Lanza. Hablé con Lanza, me dijo, voy a hacer todo. Sí. Es una persona que ayuda mucho, Javier Lanza. Siempre. Sí, pero Juan Castro, que trabaja en Conmebol, también nos puede ayudar. Y bueno. Es verdad. Está con los audios. Mañana. Debe estar laburando en eso, boludo. Mañana vamos a andar en Ferrari, negro. Sí. ¿Nera? ¿Cómo? ¿Nera? ¿Cómo? A mí, en contra de lo que vos dijiste, de que nuestro vínculo, yo estoy en un enamoramiento total, Roberto, con tu humor. Realmente, mirá, total. Estoy enamorado con mi humor, pero la mano me la soltó. Me hace reír mucho. Cuando te tuvo que tirar, te tiró, Roberto. No, en ningún momento, en ningún momento. No me defendió, que eso es lo que más me dolió. ¿Con qué? Lo de negro, lo del segundón. Lo de negro, estoy ahí. Segundón no fue, nadie te dijo segundón. Entonces no se puede discutir sobre eso. Pero como me lo dijo claramente, lo dije clarito. Vos sos un buen segundo. No le digas eso. No. ¿Qué? Un buen suplente. ¿Qué te dice? Inventa. Declaraciones. Textual. Sí, cito textual. Negrito, te calentaste, ¿no? Escucha. Mañana vamos a entrar en Ferrari. Y otra, le vamos a con lluvia. Ferrari y Tesla. Un Ferrari y un Tesla, ¿no? Sí. Lo que me corresponde. Buen blog, lo que nos merecemos, lo que el negro se merece. Para el negro lo ve el negro, me dijo. Sí, el de la agencia de autos me dijo para el negro. Incluso viene ploteado. Para el negro la Ferrari. Le voy a subir la... Para el negro, lo mejor. Voy a subirle la música... Está cansado. Tiene que andar en eso. Mañana lo hacemos. Claramente lo hacemos. Sí, total, bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Mañana dice. Bueno. Acá me decía que puede haber unos huracanes. No. Ah, bueno, está bien, yo digo. Lo llamamos. ¿Vos estuviste a huracán? ¿Qué día? Estuve en el huracán. Del 2009, de capa. 2000. Con Toranzo, ¿qué me acaba de volar? Mati de Federico. El huracán Floyd. ¿Puede ser? Era el arquero. No, Floyd era. No, no me suena. ¿99 no fue Floyd? Creo que estuve en el huracán Floyd. Ah, yo nunca estuve. Yo estuve en una situación de amenaza de huracán y no pasó. Que era en no Carolina. Es decir, la no noticia, ¿no? En Carolina del Norte era, creo. Está bien. Y bueno, ¿con quién querés? ¿Qué le pasa? Es imposible. Le hablamos a Miguelito Simón. Estoy hablando con dos tipos. Fernando Confesor. Le hablamos a Pepe Bianco. ¿Qué hacemos? Si no sabe. Pero los miro. Nada, es lo mismo, boludo. Es el huracán. Está bien, perfecto. Imposible. ¿Te sacaste? Los huracanes tienen nombre de mujeres. ¿Te dolió los puntos? Me dolió. ¿En serio? Sí, pero porque me duele... Ya todo lo que me hagan me duele. Pero ya está, ¿no estás mejor? Ya está, ahora estoy... ¿Ya puedes atajar? Todavía no. No, atajar no. Atajar no por el... Por el manquito. Por el manguito. Hay que haber más gente festejando que se hable de Alfredo como verdaderamente, como él es arquero, sí, pero profesional. Hay que inventar que atajó en un lugar. Tranquilo, no puedo atajar. Todavía no puedo atajar. Algún día que nos haga una nota grupal te decís que atajaste en un lugar. ¿Algún medio de acá? ¿Algún medio de afuera? Sí, bueno, yo tuve mi experiencia como arquero. Pero inferiores. Pero se da por hecho en muchos momentos. Ya. Y él lo asume como que él atajó desde su lugar de arquero, habla. Es muy bueno. Ay, yo estoy muy blanco. Bueno, de manera después tenemos que... es un tema de iluminación igual. Sí, sí, sí. Y Robert está también en un lugar de oscuridad. Yo estoy como en un... Pero bueno. Como en un simulador, ¿o no? Sí, es verdad. ¿No? Sí, parece como un video de chabón que te vende curso de criptomonedas. Sí, algo ahí, mirá. Está muy fachero Germán, ¿eh? Hola, pobre. Sí, está muy bien Germán. Está muy bien Germán. Al lado yo parezco un cuerpo inerte. Sí, en la UBA. Sí. Clase en la UBA. El profe en clase en la UBA. Boludo. Se ve bien, ¿eh? Sí, no podemos dejar de todo. Lástima que arrancó mi cuarto. Pero Fuimos a la Aventura Mall. Bien. Sí. Hago el triste recambio, transición y mutación al oversize. Pero no sí. Es un oversize. ¿Puedes desfilar? ¿Hay un plano general donde Germán pueda mostrar su look? Sí. ¿No? A ver, Ger. Acá ahí adelante, amigo. Anda adelante, así le mostramos a la gente lo que es el nuevo Germán Beder. A ver, Ger. Ey, muy bien, Ger. Está bien, boludo. ¿Qué hace? ¿Pero por qué contaría? Voy a parar de contado, boludo. Ahí está. Quédate ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí lo está tapando al negro. ¿Qué te pasa, boludo? No me tapé, ¿eh? ¿Me está tapando a mí? Sí, mira.
Ah, ¿eh? Grande. ¿No me estás cargando? Me dijiste que te gustaba cómo quedaba. Sí, sí, queda bien. Con el pantalón este que es medio chico, me parece Lucy. Y bueno, sí. Te lo avisé. Te dije lo que quiero decir. Se tenía que comprar un oversize. No oversize, pero él usa shorts que son al cuerpo. Sí. Uno, un poquito más amplio, porque si no iba a parecer porque una profesora de gimnasia. La mutación es las dos prendas. De las dos prendas. Sí. Y otra cosa que Juan Castro hoy también en una gran frase me dice es: la ropa como vos la concebís ya no existe más. Es verdad. Es una gran frase. Me mató con eso. Y yo en el probador ahí me ¿concepto de qué? No existe está, más, ¿no? Es verdad, no hay la remera de corte que usábamos. Claro, cambió la el moda. El jean que usábamos. Está bien, no está más, che. ¿Te compraste? ¿Tenés dos remeras así o tres? Dos. Y hay que ir por el short. Y el short, voy a llevar un short. Un Germán que perdió la autoridad, ¿no? No la paré para nada. Pero de hecho, me atacaba de ir a H&M. Me atacaba por ir a H&M. No, hoy me pegaron de todos lados. Me cagaron a piña. Yo le pido a la y gente. Y vos, Roberto, me recagaste a piña. Y yo te banqué a vos. A vos. Un Germán que perdió la autoridad, boludo. Cada vez que agarro el teléfono me retás, boludo. Boludo, pero... Yo le digo a la gente, no seas malo con Germán. Yo estaba en la caja y Germán agarraba cosas y cosas. De bocado. Y le digo, para nada, Germán. Mentira. Yo no conocía a Germán así, despilfarrador. Yo te defendí cuando dijiste lo del, que era un segundo, yo te estoy defendiendo. Espera, porque yo tengo razón ahí. Le dije a Germancito, vení, vamos a pasar por el Nike. Hizo así y se fue. Directo, sí, ni no, miró. No pasó ni 10 segundos. Voy ahí, vamos a ir al Dolphin, boludo. Leo, te digo una cosa, decepcionado totalmente. Por lo menos hoy, con el shopping, decepcionado. A mí tampoco me decepcionado. Tampoco, es verdad. Esperaba mucho más. ¿Qué esperabas? Y la tierra de... Sí, yo también esperaba las cosas. Igual es cierto que... No lo hicimos. La mitad de las cosas están allá. En un momento dijimos, estamos en el Espineto, hicimos cuatro locales. Sí. Y fuimos a comer. Imaginaba esos locales con... Pasa que no nos metimos en ninguna gran tienda, tipo Macy's... No, boludo, y no hicimos, ni el shopping completo. No, por eso, pero digo, no nos metimos en las grandes tiendas que son las que te van llevando a distintas marcas. Y fuimos como a un shopping cualquiera. Hasta ahora sí. Igual es una verga el shopping. Ya está. Perfecto. Alfredo está en contra del concepto shopping. Ya está. Pero bueno, estamos en una ciudad donde el shopping es imponente, ¿no? Como concepto. Sí. La aventura, aparte es grande. Parque de comida, una verga, el patio de comida. Comimos bien, ¿eh? Al almuerzo. No, comimos muy bien. Pero el que vimos, el patio de comida era chiquito, ¿no? Una poronga. Mirá vos, che. Bueno. ¿Sabés a los que hay que ir a eso que son locales? Tengo data caliente. Hoy en el Aventura Mall, el señor Lucas Rodríguez y el señor Roberto Galati, alias El Negro, estafaron a un pobre argentino que se gana la vida en Miami vendiendo accesorios de celu. Mirá, no estafamos a nadie, al contrario. Al contrario. A un argentino le compramos. Decir, sí, y le mandamos un saludo, pero nos pegó una culiada. Sí. Ni beso nos dio. No, pero le rompió el pantalón roto. Yo le mando un beso. No, Tipazo. Ni se cuidó para curiarte, ¿eh? Y compré un cargador portátil también, que viene bien para viajes. Sí, bien. Recién fui a cosito y me quise comprar. Ah, increíble. Está bien, boludo. Ah, increíble. ¿Estás ahí? Increíble. Ahí está, mirá. Ah, mirá qué bien que eso. Podés grabar story, boludo. Sí, boludo. Ahí grabé... Es verdad. Podés grabar story. ¿Sí? ¿Vos qué te compraste, Fredo? Solamente una bermudita. Una bermuda. Lo que pasa es que él también me la queda en un momento y dice, yo vengo de viaje en viaje, entonces yo ya no necesito comprar nada. Y tiene razón. Yo vine... Te pasó un poco lo mismo. Sí. Pero terminé igual comprando... Ahí me compré unas zapatillas. Aparte, me traje ropa. Entonces es como... No es Robby, que no trajo ropa. Está bien, va comprando cosas para subsistir, básicamente. Sí. Pero yo el resto de las cosas las tengo. ¿Vos compraste calzoncillos, ponele? Eso es lo único que traje. Ah, trajiste. Lo único que ni media traje, pero compré medias ayer. También. ¿Trajiste calzoncillos? Che, me retiro todo lo dicho. Mira lo que es eso. ¿Qué? Es una hermosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se para esto? Es divino, mira. Ah, es espectacular. ¿Podés grabar story, Robin? Es una cosa loco.
Muy bueno. Escucha, ¿vamos a hablar de la Copa América? Sí, sí, baby. El próximo blog, el próximo blog. Sí, sí. El próximo blog. 35. Vamos. Perfecto. La Copa América, ay, total. Yo pedí el tema de la Copa América, no lo escuché nunca. No, no, no estaba. A ver cómo está Miami en vivo. A ver, contame. A ver cómo está Miami. Pedilo, pedilo, pedilo. A ver cómo está. A ver cómo está. ¡Oh! Mira lo que ella ya trae, papá. Hay imágenes de Negro de hoy, él solito, lo que él llama la rambla con, sí, con el mate, que no, son la costa, como, costanera, costanera. La costanera. Ayer, después de años de construcción de Miami-Dade, de decirle Ocean Drive a esto, todo, dice, vamos a doblar en la costanera. Le negro, metemos por la costanera y ya. La gente completamente subida al Negro. Y bueno, sí, es que va, va, boludo, va. Esperame una cosa porque tengo algo que contarte. Cuando sí, te lo cuente, se te van a recontracaer las tetas. Esperá porque lo tengo que buscar. Esperá a ver, lo tengo que Stop the Hand. Stop the Hand. Che, Patricia se lleva el blog, ¿eh? Es el personaje. Sí. Che, no vi los comentarios. Muy, no vi nada, muy querida. Patricia, sí, la gente tampoco le encantó el blog y amó a Patricia. Y le falta, ¿eh? No, no está arrancando, está arrancando, Patito. Nosotros vivimos una Patricia el primer día. Encantadora, sí, ¿eh? Y el Negro le prometió unos shorts para el sobrino. Yo se lo voy a comprar. Sí. Hoy Patricia me dijo que su sobrino es un big boy. Claro, XL estaba, me dijo. Es yo XL. Estaba buscando para niños y me dijo, tenía no, no, 16 XL, años. XL, me dice. Vamos a hacer telecentro. No hace falta, no falta nada para que empiece la Copa. Nada. Y la manija es total. Sí, estamos todos remanija. No paramos de pensar ni un segundo en fútbol. Si estás como nosotros, telecentro tiene el plan perfecto. ¿Cuál? Internet, 300 megas más 6 meses gratis de T-Play. Sí, ¿a cuánto? ¡Dale manija! ¡Dale manija! ¡Dale manija! ¿Qué estás esperando? ¡Pedí Telecentro! ¡Arriba! ¡Barrida! ¡Pausa y venimos desde Miami! Cuando estoy por la espalda. De 19 a 21, escuchás Par en la Mano en Vorterix. Estamos acá, seguimos en este programa hermoso que hacemos desde las tierras de Florida, ¿perdón? Miami. En mi momento de total blancura, estamos organizando un poco las luces, tranquilidad, estamos bien. Estamos con mi amigo el Negro Beto, estamos con Germancito y con Alfred. Me estás jodiendo. Me decías... Parece un programa de... De la medianoche. Sí. Sobre la Copa... Rabalero. Sobre la Copa América. Oh. Sobre la Copa América. Tenemos acá a nuestro especialista en Copa América, que es Juan Castro. Ayer hablamos de que Merentiel iba a la selección uruguaya. Completamente desinformado. Sí. Es, por escándalo, la cobertura de Copa América más desinformada de la Copa América. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que tampoco tenemos la TV argentina para... No, conocer. Estamos totalmente desactualizados. Estamos desactualizados. Ayer vi un aparte partido de Estados Unidos y atrás dije... ¿Qué sí, se empezó ahora? Era 2022. Y el inaugural es Argentina. ¿O no? Argentina. Argentina. Sí, no, claro. ¿Puede ser el último campeón o no? Argentina. Ah, puede ser. Pero ¿y no ese partido inaugural? ¿No es Estados Unidos inaugural? Sí. Primer partido. ¿Argentina o Estados Unidos? Argentina. ¿Argentina? ¿Argentina? Argentina. Pasa que... Vamos a decir una cosa más. Vamos a decir una cosa más. Nosotros, que no te calles. No. Yo no le voy a sacar el culo a la jeringa, no bajo ningún aspecto. Pero acá donde han estamos... Han pasado cosas graves, amigo. Nadie sabe que se juega la Copa América. No, es verdad. Nadie está enterado. No hay ambiente de Copa América no, ni. Cero, no, de nada. No hay mucho. De hecho, Patricia no conocía a Messi prácticamente. De hecho, no. De hecho, pidió la nada, no hay una foto de... Vos decís, bueno, se juega la final en esta ciudad. Mm-hmm. Se juega la final en esta ciudad. Pero les chupan, güey. Y bueno, sí, bueno. No hay mucho ambiente. Quizá cuando empiece. No, pero hay tampoco muchos argentinos. Argentinos. De hecho, Inter Miami sigue jugando, si no me equivoco. No, Argentina. No, ah, tiene que haber parado. Todas las competencias pararon. Sí. Juancito no. Se juega. Juega. Inter Miami, ah, boludo. Ah, están en cualquier. Les chupan huevo. Ah, les recontra rechupan. Pero y Conmebol, entonces se la pasan por el forro del orto. Nah, nuestros amigos de Conmebol. Háblame de Chimengüengan. ¿No me contestó? ¿No contestó? Ah, no, contestó Chimengüengan. ¿No te contestó? No me contestó, no lo vio. Va. ¿A vos te contestó el Cani? Es decir, no me contestó. Cani ya me contestó. Mirá. Cani me contestó. Y está en Miami. Qué diferencia. Cani está en Miami, me contestó grave y me dijo... Que nos llevamos toda la mierda. Me dijo... No me escriban nunca más, por favor.
Me dijo, ¿quién sí. ¿Sos pedazo de pelotudo? Sí, sí, lo armamos. Ah, nah, vamos a comer con Cani. Vamos a ir a comer con Cani, pero no sé si vendrá y Cani. Y yo le dije, ¡Cani! ¡Cani! Tranquilo, tranquilo, bimba. No, no, chingada. Si viene. No. ¡Ah! ¿Te agarraste? Si viene Cani sería un buen gol. Qué buen, qué duele, buen sería lo de Chimben, Sí. Duele lo de Chimben, sí, porque sí. Le escribimos como la mejor de la zona. Sí, sí, sí. Este año Juaco. Este año Juaco. Bueno, le mandamos un beso. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso. Hay un perro acá dando vuelta. Me cae re bien el perro. Pelusa, ¿no? Osi. Pelu. Osito. El pelu, decís vos. Sí, Joaquín estuvo muy presente las últimas semanas, entonces la dinámica de la mesa. Es divertido. Pero, Alfredo, pediste el tema de la Copa América. ¿Tenés algo? No, pero ahí... Volvemos, pará, volvemos. Pero venimos por esto. Yo estoy arriba, pero... Tirá un tópico, Juancito. Todavía no empezó. ¿Cuál es el...? Le preguntamos a la gente... Invasión de uruguayos en Miami. Invasión de uruguayos en Miami, ¿verdad? Ah, porque juega con Panamá. Claro. ¿El sábado? Con Panamá es el 20... El sábado. 23, sábado. Sábado 23. Entonces, hoy vimos un montón. Hoy nos cruzamos. Es verdad, en el centro de prensa. En el centro de prensa había uruguayos haciendo... Sí. Porque nosotros vamos al centro de prensa a mandar nuestros boletines de ahí. Estamos cerca del FanFest también. ¿En serio? Oh my God. ¿Existe un FanFest como tal? Hay un FanFest de acá. Tenemos que ir. Pocas cuadras. ¿Dónde es? Hay que ir. Es por esta misma. Creo que pasamos, Ocean Drive. Ahí donde estaba... ¿Maradona? Esa esquina, ¿no? Una esquina... ¿La que te dije yo? Que hay una pantalla gigante, boludo. Creo que es ahí. ¿Será ahí, che? Puede ser, era un putero, eso me parece. No, antes. Ah, ¿cómo antes? Yo creo que sé dónde es, incluso. No sé de qué hablan esto, Sí, boludo. ¿Viste acá sobre Ocean Drive? Ocean Drive. La costanera. La costanera del Negro Beto. La Rambla. Es la costanera del Negro Beto. Y para allá había un lugar con pantallas enormes. ¿Te acordás, Robito? ¿Lo viste? ¿Me lo marcaste? Y creo que es ahí el FanFest. Sí, es ahí. O es... Porque hay otro lugar que había fotos de Messi y Agüero. Sí. Con piletas y eso. ¿No es ahí? No sabría, seguimos, perfecto. ¿Ustedes siguen abajo del plan del parque de agua? ¿Viste el calor que hace en este lugar? No, sí, totalmente. Yo no voy ni en pedo. ¿No tienen ganas de meterse una pileta? Qué boludo. Totalmente abajo. Qué boludo más grande. Está cargadísimo. El grone está cargadísimo. ¿Qué pasa? Que no mute al grone, Que no mute al grone. Que no mute al grone. No la veo venir. ¿Viste el calor que hace? Sí, pero... ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a meter al mar? Es una playa enfrente de tu casa, amigo. Ensucia todo el mar, quedás todo... No, loco. Hay duchero. ¿Está bien? No, está bien, yo lo banco. Hay duchero. Aparte el plan parque de agua, es plan... All day. Todo el día a morir. Está bien, si no quieren no, tenés que tirar 42 veces por un tobogán. Hoy por primera vez, cuando salimos ahora con el negro, fuimos a tomar unos mates a la playa. No sé qué se ríe. Fuimos y hace me di cuenta el calor que hace y que va a hacer. Hace calor. Hoy hizo mucho calor. Hoy hizo mucho calor. Igual le tuvimos todo el día metido en la verga esa, pero. ¿Al sol? Cuando no estás adentro de un lugar. No, está arriba. Y bueno, tuvimos un momento ahí con el mate negro y Lucas. ¿Calor? La tarde. Tuvimos un momentito de 10 minutos ahí que estuvo bueno. Sí, igual hacía calor. No, pero estábamos en la sombra. A la mañana también la fuimos mañana. A ese lugar. Vos hiciste a la mañana. Y a la tarde también. Y sí. Para la tarde hacía mucho calor, sí. Boludo. Sí. Está, a esta hora se pone pesadito. No tenemos un buen lugar para desayunar y nos trataron muy mal la mañana. Muy destratado, gente grande. Sí. No sé por qué nos tratan así. ¿Por qué atienden así a la gente? Si no quieren que se. No sé por qué nos tratan así. ¿No? ¿Por qué no me pones el desayuno en el hotel y. Dámelo, algo bueno, una tostada de verga te dan. Sí, una. ¿Qué pasa? ¿No tienen problema con los desayunos? No, para mí no están acostumbrados al concepto de desayuno, cafecito y una cosa más. El breakfast, el brunch, todo esto no es de ellos. Al lugar que fuimos, encima es una especialidad. Supuestamente especialidad. Especialidad, hijo de puta. Nos trataron muy mal, no lo merecemos. Y aparte era mal lo que trajeron. El servicio. Tampoco era una locura. Pero mañana, ¿dónde vamos a ir? Y mañana vamos a otro lado. Sí, mañana vamos a otro lado. A otro lado. Y hay que seguir probando. Acá tenemos el especialista en desayuno que... Él nos recomendó ese. Yo probé el café ahí, era bueno. El café y la... El café no era malo, ¿verdad? El café no era malo. Factura, pero la atención, no sé. La atención fue muy, no muy, muy dura. Aparte, hay algo que me molesta mucho de acá, Miami. ¿Qué? La cultura de la guerra. A mí me gusta mucho la cultura del trabajo. Pero no, a mí me molesta mucho cuando todos hablan español. Y si vos sabés que hablamos en español, ¿por qué me mandás a la chica que me trata mal en inglés? Sí.
Sí, es verdad. Lo que pasa Ven es y colaborá. Yo creo que si sos de acá y ves que la ciudad está absolutamente cooptada por el idioma español y vos no sabes español, te debe dar un poco de bronca, boludo. Como, no, bueno, como que pero estés en Palermo y alguien venga con total naturalidad. El cliente tiene la razón. Hello, how are you? ¿How are you? No, ¿qué? El cliente tiene la razón. Estamos en Argentina. Y está tiene bien, que uno hablar perfecto. Inglés. No, no pasa nada. Yo no digo eso. Yo me refiero a que si todo el staff... Sí. Porque hoy los escuchamos. Hablaban en español. Entre ellos. Mandame a alguien que... Si estamos, tardamos 2 horas en pedirte una tostada, mandame al que habla español. Solucionamos todo rápido y no me trata mal la señora. Sí. Sí. Mal nos trató. Mal. Muy mal. Mal. Hoy nos trató mal. Che, mañana venimos un rato antes para solucionar las luces. Mirá lo que tenemos. Parecen 4 personas. Para, se me ocurre otra opción. Somos los Simpsons, che. Todos distintos. Sí, sí, mañana estamos en distintos lugares. Alfredo está en el Coliseo, incluso. Sí, boludo. Alfredo está en Europa. Estoy haciendo una... Vos estás en Clan Media. Yo estoy en Clan Media. Messi va a estar en Clan Media. Sí. O ya estuvo. Ya grabaron, me parece que ya no, grabaron. No, pero no salió. No salió, no salió. Porque dijeron pronto en Clan Media. Messi mañana va a estar con Ángel de Brito también, ¿eh? Sí. Le está dando onda todo. Sí, Messi estuvo... ¿Qué? Estuvo con unos chicos... Sí. Ahijado, ¿no? Sí. Salió. Esa, debe haber... Dio nota. Y buena nota porque tuvo mucha repercusión. Sí. Siempre tiene repercusión la nota de Messi, pero había buenas declaraciones. Sí, simpáticas. Sí, porque era amenas. Más familiar. Creo que es, claro, el sobrino. El ahijado. Pero el qué declaró. Y dijo que es difícil jugar al tenis, entre otras cosas. Mira. Mira. Dijo eso. Él juega al pádel. Como todos los futbolistas que están jugando. Che, ¿no vendrá a Tini por la vida? ¿La Leo? No, no la veo. Che. Decirle Leo muy bueno. Yo le tiro. Muchas gracias cuando le dicen Leo. Sí, le creo. Dale, negro, tira. Le tiro. Che, te habla el negro. Este plano puede quedar. Y boludo, pero así. Sí, este es el mejor. Pero. Pensá Qatar también, ¿no? Recordá lo que era Qatar. Ah, no, estamos no, muy no, bien. No, es un salto absoluto de calidad. Solo hay que calibrar un poquito las luces. Ultimar detalle, decís. Para mí, la entrada de afuera le hace mal. Cortate el pelo, cabeza. El entrenador llegó, che. Bueno, está bien, boy. No me den bol. 20 años de televisión. El negro está de malas y solamente tira. El negro está con la metralleta sentado en su reposera. Parapetado tirando. Parapetado. Una, tiré. El negro tiró una. Otra cosa te digo, tenemos que buscar actividades. Sí. Actividades porque... Bueno, pero pará, porque mañana tenemos Vamos a manejar en Ferrari. Ferrari Teta. Sí. Que es una buena actividad. Gran actividad. El jueves nos vamos. El jueves nos vamos, el viernes volvemos. Sí. El viernes volvemos. Fin de semana libre. Fin de semana libre. Frida. Y después el lunes tenemos programa. Ahí hay que buscar algo para hacer. Y el martes viajamos y el miércoles volvemos. Sí. Sí. Y ahí después volvés y seguís. Sí, pero ya después el sábado fue Argentina y chau Germancito. Sí, chau Germancito. Bueno, pero en la mitad tenés días. Sí, sí. Hay que buscar actividad. El fin de semana tenemos que hacer algo fuerte. Ya que no vamos a poder viajar, algo fuerte. No, yo quiero hacer cosas de acá, tipo el coso de los grafitis. Otro chabón me mandó para ir a disparar, ametralladoras. ¿A dónde? Yo estoy, ¿eh? El negro dijo que está. Yo estoy. Sí, el negro dijo que está. Estoy, El negro todo lo que se arma. Le ¿A dónde? Mañana le ha pasado 240 con la Ferrari por ahí, por esa calle. No, se puede. Me pasó la página. ¿Le tirás al agua, ponele? No, sí. No, a un polígono debe ser. Un polígono de tiro. No, para arriba no. Dice que incluso tenés para tirar bazucas, no. Creo. Ah, bueno. Dale. ¿De verdad, boludo? Igual bazuca te saca el hombro. ¿Cómo vas a tirar una bazooka? Luqui. Bueno. ¿Quién te dijo? Bueno, ¿nunca jugaste el GTA? No, pero estás hablando del con. Bazooka te saca el hombro. Y bazooka no es para cualquiera. No, cualquiera de esos bichos te tira para atrás. Ustedes que anduvieron un rato más, ¿en la playa hay arcos de fútbol? Sí. Bueno, ahí podemos hacer un campeonato de penaltis. Cancha de... Y después hay un fulbito tenis también. Eso es difícil. Hoy vi la mesa que es con un ping pong. Ah, es ¿cómo se llama? Jugar ahí. Tenés que ser Vinicius Junior. Sí. Tenés que ser brasileño. Tenés que ser... Sí, pues, ella la armaron los brasileños para venderla entre los brasileños y ahí se acabó el mercado. Sí. No se puede jugar a eso. Sí, pero debe haber mínimo 8 canchas de béisbol. Sí. ¿De béisbol? No. De béisbol, no. De voleibol. De voleibol. Voleibol playero. De este lado. Porque cuando entras a la playa ya no hay nada más, ¿no? Unos penales, un campeonato de penales. Hagámoslo.
Incluso además se te llena. Si qué vos, lástima, vos, porque el arquero acá estaba para... está tocado el arquero. Pero bueno, de arquero hecho, pateador, arquero hecho, pateador. No, pero podría haber sido meterle un gol a Alfred. Claro. Era buenísimo. Era buena, ¿eh? Era muy buena. Hacerle un gol a Alfred. A ver si me mete algún. Incluso dejándote hacer un gol ahí en un momento bueno. Oye, yo me tiro. No, pero si citas gente para un torneo de penales, juntás, ¿eh? Obviamente es un quilombo, pero lo podemos hacer. ¿Ves? ¿Qué? Poner un día, un lugar a los argentinos que están en Miami a hacer un torneo de penales con gente en la playa. No es mala. Está bueno. Por dinero, no todos se cagan a piña al final. Sí. Oh, gran jornada. Es bueno. No, no sé si podemos hacerlo en vivo en el programa, debe ser difícil, pero podemos grabarlo y subirlo al blog. No, lo grabamos. Claro, lo grabamos. Pero, no es mala, ¿eh? El tema es que había arquito de penales. Me suena posta. Que vimos que arcos vimos. A mí no me suenan vimos. Los arquitos. Ah, me mintieron. Entonces me mintieron. A mí me suena que vimos arquitos. Perfecto, perfecto. Si me mintieron, está todo bien. Acá los que caminan la playa son el Negro y Germi. No viví. Ahora que estoy pensando, no vi arquitos. Bueno, perfecto. No hay arquitos, no dicen acá atrás. ¿No hay? No hay. Perfecto. No sé, la gente que vive hace 14. La cara es, no sé cómo se te puede haber ocurrido que vea un arquito. No. Y nadie, bueno, hay que decirle. Hay que poner un arquito. Traigan un arco. Reformulo. Hay que decirle a los argentinos que viven en Miami que tienen un arco portable. Que traigan un arco portable para jugar un torneo de penales. Bueno, pensé que lo conocía. Tengo a Pachín, un amigo mío que trabajaba en ESPN, que es entrenador de fútbol playero. Y ahí puede tener un arquito. Me dijo, vénganse todo. Y Pachino. No está mal. Pach. Martín Pach. Grimson. ¿Pero dónde lo tiene? Lucky Grimson. ¿Acá? ¿Acá, cerquita? Sí, no sabemos. Vamos. En Miami. Y puede, Boca Ratón. Bueno, él capaz Boca Ratón. Puede... Obvio, boludo. Él viaja por el mundo. Un arco portátil. Fútbol playa. Bien. Y ahí hacemos torneo de penales. Ahí podemos armarlo. Ahí puede ser. ¿Cómo hacemos? Y se declara feriado. ¿Dos equipos? Feriado de mozos en Miami. Claro. Sí. No hay más recepcionistas feriado en ningún lugar de Fort Lauderdale. Pará, es bueno. No ¿Vos es decís que juntamos 50 personas? Sí, pero boludo. Lucas, no seas boludo. ¿De verdad? Mínimo 200 personas sí, tenés, tranquilo. Sí, tranquilísimo. Ey, sí, y no te digo ahora. Lo organizás ¿Vos para viste la cantidad de argentinos que vimos? Lo organizás para el jueves que viene, que Argentina juega el sábado. Y tenés que hacerlo a la playa. No, con Argentina el sábado sí va a ser más. Y bueno. Pero hay que hacerlo un antes. Día. Sí, sí. Antes de Nueva York. Aparte, no. Che, ¿hablaste con el bananero? Ahí hablé con el bananero. ¿Y? Me dijo que viene acá el 20 y algo. Sí. Bueno, ustedes no están. Vamos a estar nosotros. Yo sí. Nosotros sí, vamos ¿cómo el 20 y algo? Ahí te digo bien. Con el bananero. Si estamos el 20 y algo la semana que viene, boludo. Lo tenés que puto pedir. Porque te vas y no estás. Puto pedilo. El 27 llega al bananero. Ah, está bien. Capaz estamos el 28. El miércoles que viene. Sí, pucha, dos equipos podemos hacer. Con lo de los penales. ¿Sí? O ganar la par en la mano, amigo. ¿Eh? Ganar la par en la mano. Ganar la par en la mano. Ganar la par en la mano, exactamente. Y perdemos todos los partidos. Ganar la par en la mano. Ganar la par en la mano. Vení y ganar la par en la mano. Y no te llevas nada, además. Cero te llevas. Vendelo, Max. Vendelo, vendelo. Vamos a hacerlo. Qué lástima no está Alfredo. Lo podés sí. clave la participación de Alfredo. Sí, boludo. Aparte, bueno, arquero en la playa, yo soy el 1. Y si te vi atacar en césped, serio, en arena, mira. Qué lástima. Esta cosa siempre me pasa a mí. Ahí podemos organizar capaz un desafío con los que... Acá no está... Ganar en silla rueda Alfredo. Están los chicos de Olga. Sí. Pero ella está hablando de algo multitudinario. Hablando de un evento de más de 1000 personas. Ahí necesitas seguridad porque no te van a dejar patear, boludo. Pero... ¿Te parece? La gente se vuelve ¿Cuánta loco. ¿Cuánta gente? La gente. Hacerle un gol a Betular. No hay nadie, boludo. No, o sea, no podés patearlo, boludo. Atajale un penal negro. Atajale un penal negro. No se puede, amigo. Estoy dormidísimo. Y si hacemos, mira, y si juntamos a los chicos de Olga, sí. a los chicos de Luzu y nosotros sí. en la playa, un campeonato de penales. Sí. Tenés que cerrar la playa, tenés que cerrar todo lo que es Aubich. Y la gente de Blanc Media también. ¿Tienes que se pisa de los argentinos como lo ven en Miami? Tenés que cerrar el aeropuerto, amigo. Casi que sí, ¿eh? No, ¿cuántos argentinos viste en estos dos días? Más de 1000. ¿Ustedes que viven acá creen que se puede llevar a tanta gente en la playa? Pero sí. Pero vos sos un pelotudo, Luca. Hay más argentinos que locales, incluso. Sí. No hay oriundo de Miami acá. No hay oriundo de Miami. ¿De Miami? De Miami. De Miami. De Miami. Miami. Para mí es una buena actividad. Sí, sí, pero para mí tiene que ser. Nosotros hacemos un torneo de penales. Pum, vale. Perfecto. Y vení y ganarle a par en la mano. Ese tiene que ser el evento. Vení a ganarle a par en la mano. Y perdemos todos los partidos. Y la gente de Clank Media. Tirale al negro. Manu Olivari.
Bajalo al negro. Bajalo al negro. Bajate al negro. Bajate al negro. Ponéselo al negro. Sí, me bajo, me bajo. No, 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 no. Si lo quitaste vos. Ponéselo al negro. Joder. Ese es otro evento que se está realizando que es el. Rompele el ojete al negro. En la zona de. Echale un polvo al negro. Vea, vea, sí, anda, vea, para arriba y listo. En la zona de Ocean Drive. Es un ring portátil donde pelear. Me baje, me baje, me baje, No, me baje, me baje. Pará. Ya no es gracioso. No, 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 no. ¿Cómo te dijo el uruguayo hoy? ¡Dale al negro! ¿Cómo le dijo el uruguayo hoy? ¿Para el negro, para el llegamos? No, no, sí. ¿Cómo comiste pini? Ah, sí. No, ¿cómo te dejaste pegar? Me dijo. ¿Cómo te... Subiste vos, uruguayito. Subiste vos, charrúa, Dani. ¿Cómo te subiste vos? Subiste vos, gordito. Pará, pará, pará. El negro, el Lincoln Road. No. Pegarle una piña negro es durísimo. No es mala, hay que hacer actividad. Hagamos un campeonato de cachetada esa con el coso, ¿viste? Vamos a hacerlo del coso. ¿Lo de los penales lo hacemos? Y sí, hay que conseguir. Un arco. ¿Le podemos escribir a tu amigo? Sí, obvio, boludo. Bueno, listo. Yo voy a hacerlo del. Voy a ponerme el hombro de. Sí, boludo, que traiga. El tema, no sé cómo son las actividades acá, si haces algo medio. Y policía. ¿En serio? ¿No se puede? ¿En serio? Yo en cana no voy por esta mierda. Mirá que el negro está flojo. El negro te remató. Quédate tranquilo. Si no, organizamos liberarlo al negro. Sacá, no negro, sacá al negro de la cárcel. Pagá la fianza por el negro. La fianza todo negro. Por el negro. Pero si metés 100 personas, ¿te viene la policía? Estás hasta la bola, amigo. Ay, qué lástima. Es muy difícil, boludo. Esto en Cuba no pasa. Ah, vamos a hacerlo, de último que nos saquen. Igual no va a ser transmitido. Vamos a filmarlo. Sí, ayer anoche se deslizó la posibilidad de ir a Cuba. Sí, pero hay que tener. Se cayó en el acto. ¿Qué era lo que pasaba? Hay que tener visa. Ah. Había una posibilidad de ir el fin de semana, pasar el fin de semana en La Habana. En Cuba. ¿Que queda cuánto en avión? Nada. ¿Una hora? ¿Pero necesitas visa o no? Ah, ¿no? ¿Nosotros podemos ir de un día para otro? O sea, ¿yo puedo sacar un pasaje para ir a La Habana mañana y llego a La Habana y vuelvo el lunes? ¿Qué? No me gusta. No se sabe. Bien, hay que investigar. Ella es de La Habana, el de Nueva York. El negro, mira. El negro, amigo. El famoso puto negro. ¿Cómo tira el negro? Uy, Dios. No le importa un carajo. No, no, no. Está en una, el negro. No, es que el apodo me hace subir, ¿eh? Acelero. El apodo acelero. Ey, no, ahora no me pueden parar, ¿eh? Imaginando un blogcito en Cuba, boludo. Era bueno, muy bueno. ¿O no? Yo estoy baja. Se puso como loquita para ir a Cuba. Yo quiero. Él no quiere ir a ningún lado, pero a Cuba quiere ir. No, a Disney no quería ir. Che, te digo que igual. Le pintó el sordaje. No es cuestión ideológica. De un lado al otro. Disney es una poronga. Ayer cuando estuviste defendiendo el partido único. No, ayer en un momento de la noche la charla se politiza. Y se pone, hay gritos en la mesa incluso. Se puso tensa, pero estuvimos bien. Pero había... Che, igual una hora... Estoy, ¿eh? Sí, Rique, una hora de viaje es. No, igual necesitas visa, boludo. Estoy casi seguro. ¿Qué? Sí, dice que sí. Sí, boludo. Sí, está bien. No. Les dije que me está pasando algo. ¿Qué te pasó, Che? Pensé a Germancito. Contanos, Nenito. Así estábamos con Germancito, mío. Pará, loco, pará. No, a mí me hace daño esa pelotudez. ¿Qué? Te soltó la mano. No, y últimamente me está dando mucho miedo viajar en avión. ¿En serio? La estoy pasando mal. ¿Por qué? Porque me hago la cabeza. Subo y me hago la cabeza y la paso mal, boludo. ¿Pero antes no te pasaba? No, me está pasando ahora. Otro pasito acá, atrás. Acá el negro está mal del bocho. Otro pasito atrás. O sea, los arañazos el otro día era por esos nervios. Ah, el arañazo era porque estaba nervioso. El arañazo era por los nervios. No, cuando arrancó, dije... Era rajuña la piedra, había puesto la música. Pero el temor surge cuando despega o cuando aterriza. Cuando despega. ¿Tenés miedo de que siga de largo? Tengo miedo de que pase algo. Claro. Tengo miedo y pienso. ¿Pero en el aire? Y empiezo a sacar cuenta. No, sí, en el aire. No, en el aire. No sentí calmo, nada. No. Empiezo a sacar cuenta. ¿Cuánto
hace que no se, o yo sé que no se cae un avión? Y bastante. Bastante. No bastante. Creo que no me acuerdo lo fue la última vez. La última vez que le diste algo. Sí. No, bueno, que se escuchó algún accidente aéreo, se sabe. Si se cae un avión, sí, se sabe. Pero se caen todos los días. ¿En serio? No, y... bien, negro, dale, queda tranquilo. Miente. No me subo más. No, me voy en bondi, boludo. No, está bien, boludo, pero no, estadísticamente es imposible, Rob. Pero ya si te dijiste lo que saliste, se caen todos los días. Y bueno, no, pero, boludo, venís al aeropuerto de Miami, ¿cuántos aviones salen por segundo? Nada, es un temor, boludo, que yo nunca tuve. No, bueno, pero entonces tenés que tener la bolilla. Lo único que no se me pasa un poco y por sí la cabeza es cuando está carreteando. ¿Qué? De que pase algo. No, de que siga largo. De que siga, de que siga. De que no lo prenda. Claro, sí, no tengo tanto miedo, bueno, de que en el... Tengo miedo de que siga largo. Eso no, mi temor es... A mí el temor es el freno, la llegada. A mí me da miedo la altura. La altura arriba. Eso... ¿Eso te da miedo? Y de acá, no, en un momento estar así... que explota una turbina. Sí. Y ahí ya está jugado. Porque igual dicen que los accidentes se pasan mucho en el... Despegue y baja. Arriba no pasa. Bueno, el otro arriba día... El otro día un vuelo de Londres a Singapur, creo. No me conté, no me conté. Por favor, te lo pido. No, pero no le pasó nada. ¿Pero por sí qué? Le pasó. ¿Nuevo? ¿Me tocado? Sí, ¿nuevo? Okay, pero no, el jueves no tenemos un vuelo también. ¿Pero no es accidente? No es accidente del avión, pero es turbulencia fuerte. No. El negro no estará gestando una heroica así historia para así no ir a Atlanta, ¿no? La sería, tío. No, escaparó, escaparó. Si es... Pero no puede ir a todos los tres. Es el mismísimo Bobby Fischer, ¿o no? Yo no lo puedo creer. Yo digo, no, es la máxima gesta. Ay, boludo. Pero tiene escrúpulos el negro, ¿eh? El negro ya no tiene escrúpulos. El negro va por todo, boludo. No. Ay, increíble. Si yo me levanto el jueves a la mañana, amigo, y el negro... Perdón, pero tengo mucho miedo. El negro te tembliqueando. No me pueden obligar. Que tiene un poco de tacto, el negro. El negro está verde. Tembliqueando con una hoja. El negro tapado en la cama. En posición fetal, el negro. Yo la cara no me muevo. ¿Cómo te sacaron esa ficha, por favor? No. Porque después me hago la cabeza, pero el negro no es de fierro tampoco. Tiene su miedo. Pero entonces tenés miedo al aire. Miedo al avión. Después saco cuenta. Por ejemplo, el otro día sacaba cuenta y digo, pero ay, por favor. Lucas hace 15 meses que está viajando ida y vuelta para todos lados. Vos viajaste todo el tiempo. Estadísticamente, mucha gente que conozco. Si te subís a un avión todos los días de tu vida durante 83 años, esa es la probabilidad que se te caiga el avión. ¿Todos los días durante 83 años? Durante 83 años la posibilidad que se te caiga un avión. Ese dato me tranquiliza. Igual si viejo. Ese dato, si sos es azafata o piloto, es duro. ¿Ves? Otra cosa que... No, pero no laburás tantos años. No laburás 83 años. Te subís mucho. Te subís mucho. A veces te subís dos veces por día. Bueno, las chances suben. Bueno, sí, obvio. A la azafata le suben mucho más la chance que a nosotros. Bueno, otra cosa que pensé, además de mi alrededor, pensé en las azafatas. La miro a la mina y digo... Esta viaja todos los días. Claro, boludo. ¿Qué le puede pasar? Y mira cómo está. Va bien. Igual si le preguntás... Si vos le preguntás a esa persona, seguramente atravesó alguna turbulencia fuerte. Obvio, sí, boludo. Sí, ¿tuvo algún incidente? Eso tengo miedo, ¿eh? Nunca tuvo un vuelo nada, malo. Pero... Siempre fueron... ¿Por eso? Parece que está en la ruta. Menos todavía. No, pero... Yo conozco historias de que se han puesto a rezar. Boludo, es la que me pasó el año pasado a mí, en Brasil. Yendo Alfredo, a Brasil. Despidiéndose. No, y pidiendo que se caiga. No, y a mí me agarra una gomita que me daba. No, me agarra un bobazo, amigo. No. Y no resisto, amigo. No. El negro no resiste, amigo. El negro no es fierro. El negro tiene sus manias también. Se lo va el negro, se lo va el negro. A Zapata, haga algo con el negro. Bueno, el negro no respira. Tranquiliza el negro, carajo. El otro día casi palma uno. Ay, boludo, no te voy a cansar nunca del negro. No, se despide el negro en Miami, ¿eh? Se despide el negro. No toca Europa, negro. No, hace una gira de pedida por Madrid. Yo no iba diciendo el negro, ¿eh? No. Sí, boludo. A mí Ibai no me presenta por parlante. Y gracias a los chicos para la madre, al negro que vino. No, me presentan así. El negro no va a Europa, entonces. Tiene que llegar a Barcelona, el negro. Tiene que llegar a Rasmatás, el negro. Se despiden a Rasmatás, lo matás ahí. Si Lucas no te presenta a Rasmatás como... Negro Robert. Con ustedes, negro Robert. No. Ahora, ¿cómo? Si vos pensabas la gesta desde yo tengo miedo a volar,
para no ir era y... tal vez histórica, Roberto. Histórico, ¿eh? Aparte, la había hecho primero, te prendí la semilla entré, vos, entré, después tiré. No, vos lo tirás, después volvés a los dos días, con el antecedente de que alguien diga, yo al negro lo vi mal, el negro lo vi preocupado. Incluso sí. Te podía haber agarrado a vos después de esta charla y una llorisqueada. Ahí, nada. Boludo, tengo miedo. Negro psicópata. Yo no te creo. Y después ahí le decís psicópata. Pará, negro, no me psicopaté, no me psicopaté, negro. No, o te la comés y decís, che, el negro ayer se quebró. No, negro. Chico, bien negro llorando. Quebrado, ¿eh? Bien negro llorando. ¿Será verdad lo del negro? Escúchame una cosa. ¿Qué pasó? Lo de los penales. ¿Lo hacemos semana que viene? Pará, Luca, ¿ya estamos adentro de eso? No sé. ¿Qué manera? Manipulador te puede, negro. Pará, te pueden tener problemas por ahí. De última, te separa y dice, va, cada uno a su casa. Podés tener un mal problema. No, nah, boludo, vamos a hacer la semana que viene. Y se tiene que llamar patearle al negro. Escuchá, no, por favor. Hacerle un gol a par en la mano. No, porque ya veo un montón de desubicado negro de mierda. No, ¿por qué negro de mierda? Vos lo decís. Está bien que lo frene, está bien que lo frene. La gente varía, la gente siempre busca un poquito más. Hablemos con mi amigo. Sí, no, contra par en la mano. Ganale a par en la mano y par en la mano pierde. Lo tiramos siempre. Para la semana que viene. Sí. La semana que viene, sí. Y capaz que si te vas a un lugar un poquito más alejado. O podemos. Ahí la gente. Sí, capaz hay una cancha en la playa en algún lado de Miami. Sí, va a ver. No. Vivan en el predio de Inter Miami, entonces lo hacemos. Prepárate con un saca selfie, ¿eh? Ese día. Y bueno, sí, prepárate fuertemente. ¿Estás preparado? Ya directamente él con el ok, fijo. Acá. Así caminando hasta la puerta del hotel. Incluso hay como un cartelito que dice saca selfie. Dale, saca selfie. Perfecto. Dale, saca selfie. ¿Así? Hasta ahora muy buen trato, ¿eh? Hasta ahora tuviste muy buenos modos. Buena recepción. Gracias, no, pero que no te hagan esa fama de que no te gustan las fotos. ¿A vos te gustan las fotos? El horror, me encanta. Ah, bueno. Y lo ven por la calle. Viene como loco pidiendo que le saquen fotos. Yo lo veo siempre que a la vuelta y saca la foto. Sacate una selfie con el Kaiser. Pedile una selfie al Kaiser. Que bueno, sería que una. Que yo la jornada. Ay, por favor. Patearle el negro y sacarle una selfie con el Kaiser. Selfie con el Kaiser. Que haya un stand. La profeta feliz. Que haya un stand con un circulito. Una foto. Una kermés de personaje de par en la mano. Terrible, y está así. Sacate tu selfie con el Kaiser, boludo. Qué bárbaro. Espectacular, realmente. Puede haber latitas con mi cara y tirar al negro, voltearte al negro. Ah, no es mala. Una kermés. Podríamos armar una kermés. Es buena la kermés, boludo. Los penales ¿cómo entonces, evento? No, para acá no. La kermés tiene que ser allá. Semana que viene, boludo, en la playa. Alguien va a escribir después de este programa. Este programa alguien lo ve. Alguien nos va a escribir, nos va a decir, che, loco, tengo para hacer patearle al negro. Patear al negro. Y sacate con el calle. Tengo una quintita para patear al negro. ¿No? Tengo el lugar para sacarte una selfie con el Kaiser. Quédate en la playa igual. Che, sí. Vos en una semana no estás. ¿No? Selfie con el Kaiser. Ni en pedo. Listo, ya está el evento armado. Con muy poquito. Y si metemos un evento en Miami, con mucha gente. Mira, me parece que juntás 1000 personas, mira lo que te digo. Me subí de 200 a 1000 personas. Hay que venderlo. Para mí, si lo hacemos en una semana y lo comunicamos durante todo el día. Che, el miércoles es. Este no es el tipo que mete 900. 700 personas fácil en siempre Europa. Siempre con la realidad, siempre desde la realidad. ¿Cómo estamos en otro lado, boludo. ¿Cómo venimos con las entradas? ¿Ya está? ¿Lo último no? Si lo hacemos. ¿En Barcelona está agotado o no? Barcelona está casi agotado. Debe haber un cuartito de sala. Ramatas disponible. Perfecto. Queda bastante entonces. Bueno, pero si no se apura, faltan casi 20 y pico de días, boludo. Ya estamos. Falta bastante. Y Madrid. ¿Y Madrid? 14. ¿14 entradas quedan? No, 14 es el día. Ah. No, entrada a la mitad iban. Ah, bueno. Perfecto. Ahí tienen más lugar. Nos saltó la mano la gente de Madrid. Qué feo. Porque aparte nosotros confiamos en la gente de Madrid. Y dimos todo aquel día. Y si metemos más gente en Miami que en los otros lugares. Upa. Sería. Y bueno, habría que empezar a cambiar. No vamos más a España y venimos para Estados Unidos. Si el evento sale muy, muy, muy bien acá en Miami. Sí. Es una locura pasar la gorra al final. Y
Pará, si yo estoy dando todo. Si el negro está dando todo. Si el negro ataja 5 o 6 penales. Claro. Sacaste el selfie con el Kaiser. Está posando durante más de una hora. Loco, vamos. Vos decís si finalmente no le has podido hacer un gol al negro. Si el negro hace valla invicta. Dale una moneda al negro, loco. Si no le clavaste al negro. Va con gorra. Dejale un billetín al negro. Yo tengo el speech. Viniste acá, sí. Le pateaste un penal al negro, sí. Le sacaste una foto con el Kaiser, sí. Pasaste un lindo momento. Sí. ¿Sí? ¿Qué? Se rió tu familia. $3. $2. En un show, si vas a un teatro, ¿cuánto pagas? Eso. $20, $25. Acá menos de 10 no podés. Lo único que te voy a pedir, déjame negro que le diga a la gente, si vas a poner algo, no me pongas un dólar. No. Porque si vos tenés un dólar para poner, te digo, te invito yo, sí. No hay ningún problema. Perfecto. Pero no me pongas un dólar. Poneme de 10 para arriba. Mirá, si vos no podés, no hay ningún problema, yo te invito. Pero yo creo que mi trabajo es el de negro, vale. Con el negro de todo. Vos viste lo que sudó negro, vos viste lo que sudó negro. Con su familia en Buenos Aires para venir acá. Mirá el negro, está blanco de arena el negro, papá. Y no le dejás $10. Una milanesa al negro, miralo. Ay, boludo. Sí, acá hay una persona que se queja de que no hablamos de la Copa América. Ah, pero bueno, ponete ese por, forro. Es lo que le estás diciendo. ¿Qué te pensás que te dice por? Daniel Herbón le contesta, anda a poner ESPN. Danielito Herbón. No, fallo, boludo, ahora hablamos de que no sabemos nada. No hay nada para hablar. ¿Cuál es la noticia? La noticia del día es que Messi va a hacer una nota con Barqui, seguro. Sí. Esa es la noticia del día. Del fútbol. Salgo, claro, anda a poner la remo. Pero realmente, ¿quién quiere ¿quién ver carajo? Par en la mano para enterarse de la Copa América? Y bueno, acá viene. Es que no empezó todavía, no hay mucha noticia, amigo. ¿Qué vamos a decir? Claro, hasta que no empiece. Si ni sabemos los no planteles. Sabemos qué pasó. Y tampoco nos importa. Sí, no. Y a la ¿para gente, qué te voy a mentir? Pero claro. La gente en Buenos Aires, vos decís que el futbolero está desesperado por saber cómo forma de Uruguay. Parte nuestra, no. Sí, pero se genera eso. Estos pelotudos, ¿qué hacen ahí si no saben de la Copa? Pero si nos encanta. Pero si nos encanta el fútbol, amigo. Nos convoca el fútbol. Es lo que te digo. Pero lo que pasa es que nos gusta. Es el único programa este que no tiene el prurito de decir, mirá, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Yo vengo acá con el negro a pasear. Yo vengo con el negro a hacer compras con el negro, boludo. Vos me querés pasar cómo forma Brasil, no sé. Mi pregunta es, después, Balazones, ¿le va a atajar penal a la gente en la playa? Va a empezar nosotros. Y vamos a meternos en tema. Sí, un poquito te metes. Por ejemplo, ¿de la Euro saben algo? Cero. Sí, Alfredo quiso ver partido. Pasa que si estás en Buenos Aires ves más que acá, boludo. Para el Euro tenés. Totalmente. Quise ver partido, pero hay que pagarlo. ¿Ah, sí? Sí. Hoy no sé cómo salieron los partidos. Vi que metió un gol Eriksen el otro día. Tengo una noticia. Se pelearon. No estaba dormido, no estaba dormido el productor. No estaba mandando audio, sí. Se reveló quién va a ser el artista que va a cantar en la fiesta inaugural, sí. Pitbull. El colombiano Feid. Ese cantó en la velada el año pasado. No me suena, ¿eh? Sí. Cantó en la velada el año pasado. No me suena, te juro que no me suena. ¿Lo buscamos? Sí, yo me acuerdo. Carrión, decís vos, Eladio Carrión. Eladio Carrión no. Eladio Carrión, cabrón. Fade, y lo buscamos y dijimos, mirá, a ver quién es este. Fade, 14 millones de seguidores. ¿Tiene alguna canción conocida? La de la Copa América. Eladio Carrión. ¿Está la canción? ¿O la inauguran ahí? La de la Copa América igual es de Shakira. Déjame que tengo acá confirmada la lista de los convocados de Jamaica para la Copa América. Yasmín White. Bien. White. White, que no es el negro. Yasmín White. Coña. No es White, boludo. Está escrito White, como White. Ah, mirá, como Jaite. Coña Boyce Clark, Andre Black, perfect. Que parecía que no llegaba, pero llegó. Andre Black, Juwan Davis. El amigo. Diamond Lowe, Michael Hector. Perfecto. Michael Hector. Richard King, que llega con una distensión. Ah, mirá vos. Estaba jodido, parece que no llegaba. Dexter, no llegaba, Lemmy Vizca, Greg Lay, D. John Bernard, Joe Bell. Joe Bell, me suena. Ethan Pinnock, Wes Harding. Me suena Wes Harding. Aymar Bell. Aymar, Pablito Aymar Wake. Dobby, Decoroba Rey, Kevon Lambert, Casey Palmer, Joel Latibaduer. Y bueno. Caroy Anderson, Adrian Reid, Leon Bailey. Jamar Nicholson, Dremay Gray, Michael Antonio. Anda bien, Es largo el plantel. Reinaldo Cefas y Caehim Dixon. Muy bien, querían información. Ahí tienen la información, boludo. ¿Con quién va Jamaica? Vayan y cuenten. ¿Con quién va Jamaica? Vayan y cuenten.
¿Con quién juega? No. Costa Rica, seguramente. ¿Eh? Costa Rica, Colombia. ¿Con Argentina no? Sí. No. Argentina juega con Perú, con Canadá y con Chile. Eso, sí, eso no lo sabemos. ¿Y Jamaica con quién juega? No se sabe todavía. Leon Bailey es el de Aston Villa. ¿Jamaica con quién juega? Yo tengo información. A ver. No se sabe si juega con Chile y Canadá. ¿Por qué? Aquilón. ¿En serio? De seguridad, parece, ¿no? Parece que viene Francia a jugar al grupo nuestro. De seguridad, ¿no? ¿Qué pasó con Mbappé, che? Se cayó. Se rompió toda la cara. Dijo... ¿Sí? Pues sí. ¿Se la rompieron o se rompió? No sé, pero le van a poner una máscara. ¿De la tortuga ninja? Tipo... Listo, ya está, Donatello. Es Donatello. De los Detroit Pistons. Lo hizo a propósito, ya te lo digo. ¿En serio? Y para hacer la tortuga ninja. Richard Hamilton. Pasa que a él le dicen tortuga ninja. Sí. ¿Eso fue antes o después de las declaraciones políticas? Después. Ayer fue, anteayer. Posteriori. ¿En qué equipo está Jamaica? ¿En qué grupo? Jamaica está en el grupo... Colombia. Con Venezuela, Ecuador y México. Venezuela, Ecuador y México. El peor grupo del mundo. ¿Podemos poder...? ¿Tenés los grupos ahí? Sí. Dale. Pregunto. Hagamos ¿en qué grupo...? No, solamente alguno de cada uno. ¿Me decís vos? ¿En qué grupo o con quién está el equipo de Colombia? Colombia. Con Brasil. Brasil. Pará. Le pregunto a ellos y vos corroborás, porque estos no tienen ni idea. Vos. ¿Qué? Bueno, ya tiro el equipo de todo el grupo, Venezuela. Venezuela. Pincho. Venezuela con Jamaica, México y Ecuador. Sí. Colombia. Colombia. Brasil. Paraguay. Brasil, Uruguay. Ese grupo es difícil. Costa Rica. Sí, Brasil. No, Alfredo, no. ¿No? Venezuela. Ah, error. Brasil, Paraguay. Brasil, Paraguay. Lo y tenés Bolivia. Que puto pedir. Brasil. Entonces después te queda, ¿no? ¿Qué? Ahora los pibes no dicen solo lo tenés que pedir, lo tenés que puto pedir. El grupo C, ¿cómo está compuesto el grupo C? El grupo C, dame el cabeza de. Estados Unidos, el local. Estados Unidos. Sí. México. México. No. Gran Bretaña. Costa Rica. Costa Rica. No. Panamá. No, no sabés. Cacafes ese me dijeron. Cacafes. Claro, no. Uruguay. Uruguay. Qué puto pedilo. Uruguay. Puto pedilo fuertísimo. Pero. No es puto coma pedilo. No, es puto pedilo. Puto pedilo. Claro, sin separación. Lo así, ¿no? Lo tenés que puto pedir. Decime un equipo más, Roberto. ¿Cómo está el negro? Es que si no tira así me duermo, amigo. Ey, el negro tiró la última hora. Sí. Tiró la última hora. No, este es el último bloque. Al próximo, estoy afuera completamente. No, Roberto, no. Lo tenés que puto pedir, entonces. Pará, negro, pará. Tirá un poquito más. No hace nada. No. No a mí me gustaría que Juan nos haga un equipo, a ver cuánto sabemos de la Copa de América. Sí. No para hoy, Juancito, pero unas preguntas de para mañana. Perfecto. ¿Podemos preparar? ¿Argentina? Sí, claro. ¿Cuál? Mira, una cada uno, Juan. Para ustedes. Sí. Juancito, a ver, quería el shopping igual que nosotros. No, bueno. Juancito no quería laburar mañana. Tienes razón, Juan, no haga una poronga. Para que te cuento a ver. No, tenés que puto pedir. Sumate a la comunidad cuenta DNI del Banco Provincia y aprovechá todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes de Banco o en bancoprovincia.com.ar. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar. Me parece que vamos a escuchar Don Smith and Juan Ro haciendo Yarau o algo nuevo. Ahí está. ¡Yarau, que soy loca! Ahora viene pan en la mano. A ver si sabes, negro. ¿Cómo? Es una sección. Es una sección. ¿Y de qué tenemos que hablar? Contanos, Jas. Bueno, hay que charlar un poquito de los beneficios de cuenta DNI. Y pedirle a los oyentes que nos cuenten los beneficios que consideran ellos que tienen. ¿Lo está contando al aire? Sí, está contando al aire. Perfecto. Los sábados pedilo. Hay un 35 en las carnicerías. Estamos al aire. ¿Los sábados quejas? Que los sábados hay un 35 en las carnicerías. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Es muy bueno el beneficio. No, yo sabíamos. Uso, voy a las carnicerías, voy el sábado. Usando el beneficio. Si tenés la cuenta de DNI, claro. Claro. Cuenta de DNI. Claro. Y acá en Argentina, en Miami, ¿hay cuenta de DNI? Y evidentemente no. No estoy segura. No llega a la provincia acá. Perfecto. No. ¿Y qué hacemos? Ah, porque mirá, encima tenés un beneficio que cuando utilizás cuenta de DNI.
¿Qué tipo de beneficio? La primera persona que manda un audio respondiendo sí. ¿Cuál es el beneficio que más utilizan de cuenta DNI? Sí. ¿Por qué? Se gana un premio. El ¿sabes? Premio es un kit de merchandising que incluye un termo, mate, botella, lapicera, perfecto. Anotador y señalador. Ah, el premio se retira en Vortex. Te lo entrego yo. Aproveche que los termos están carísimos, los mates están carísimos. Sí, vos, Robert compró. Una cosa. Te llevas un termo firmado por el negro. En serio, la cuenta DNI se usa mucho. En Capital cada vez se usa más. Se usa muchísimo. Sí, muchísimo. Porque tiene muy buenos 35% descuentos. 35% en carnicería es mucho. ¿Sabés lo que es? La cantidad de carne que te puede comprar. ¿En serio? Cuentan ahí. Tienen que mandar un audio, ¿no, Jas? Avisá cuando esté el audio. Sí, viene directamente el Banco Provincia y te dice, para un poco, flaco. ¿Cómo, Jas? Tengo varios audios que ahora voy a pasar. A ver, pasá. Pero... Ah, mandalo, mandalo. Bueno. Elegí el ganador también. Bueno, lo que quieras, Jas. A ver. Lo que puedas. Ah, mirá, estamos viendo a Jas, yo no lo había visto. Yo no la estoy viendo. Ahora sí, yo la estoy viendo. Ahora sí. Celular, che. Hola, Jas, saludá. Hola. Ponete. Cachu Rocks. ¿Qué haces, Cachu? A ver. Hola, Jas. Me están boludeando acá atrás. Ah, ese te ve, mirá. Jas, controla el chivo vos desde ahí directamente. Bueno, perfecto. Dale con confianza. Yo uso cuenta DNI los sábados porque me da el 35% de descuento en las carnicerías. Acá tenemos un ejemplo del Rulancio que manda su audio. Sí. Me sonaba parecido a mí también. Y ahora tengo varios más. A ver. Muy amable. A ver, ¿qué más? Sábado y domingo, 30% de descuento de carnicería. Una locura. Perfecto. Bien. Tienes que puto pedir. El 35 en la carnicería sale mucho. El 35 en carnicería. Me sonaba joroba. Sí. 35, lo que pasa es que 35 en carnicería es una locura. El uso de cuenta DNI es que al... los reintegros entrar un tiempo después, unos días después, es como una forma de ahorrar que tengo unos manguitos y lo uso. Te arma un rulito. Una bicicleta. Armó su propio rulo. Me parece que ganó el que armó su rulo. Sí, perfecto. Es cuenta de ahí 100%. Sí. ¿Algo más, Jas? Sí, uno más. Yo lo que me uso de cuenta de DNI son los reintegros semanales para la compra en supermercados. Es fundamental. Es bueno. Bien, rulito. Ahí va. Bueno, ganó ese. Se lo da a ella. Siempre, todo lo valoramos. Para que las chicas manden. Vamos. Somos un programa de hombre, nada más. Se lo mandamos a un grupo, man. Un aplauso del arquero. Me sumo, ¿sabes por qué? Me parece desolador lo que te está pasando con este aplauso. Entonces tiene que pasar a retirar su kit. Se lo voy a entregar yo. Por Vortex. ¿Cómo? Se lo entrego yo, de mujer a mujer. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una pausa y venimos con más par en la mano, claro. Perfecto. Que sí. Tomaré la peor decisión. A ver. Es un plano histórico para la historia de par en la mano. Sí, claro. Mirá lo que es. Hermoso. Queríamos empezar el bloque acá para mostrar que estamos acá. Hay gente en la playa todavía. ¿Hay gente en la playa? La veo de acá. Y hay una... es espectacular. Sacando una fotito. Sacaron una, Juan Chan. Es espectacular. ¿Y dónde estamos? Qué grande Caster, boludo. Vení, Juancito, hacé una serie. Mate. Vení, Juan. Eso no es tan importante, nada. Ahora vamos a hacer bien así, tenemos todo el micrófono, pero queríamos venir acá. A ver. ¿Y vos te trajiste la remera de Tony Montana para acá? Sí, boludo. Me quiero ir a sacar una foto con el auto. ¿Vos cuando te caíste te golpeaste la cara también? No. Acá, mira. ¿Estoy golpeado? Como. Sí, boludo. ¿Estoy golpeado? ¿Estoy golpeado acá? Mira cómo está esta banda. Mira cómo una banda. Mira qué bandurria que se te arrojó. Esa. Mira la bandurria. Con una buena luz acá. Sí. Ah, no, porque allá se ve re bien, ¿eh? En el monitor de atrás. ¿Y sí? Se ve bien, boludo. A lo romántico. Acá lo único que habría que conseguir son dos micrófonos más y lo podríamos hacer acá. Sí, espectacular. Así con este. Una parrilla. ¿Podemos hacer una parrilla en vivo? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Un día de la semana que viene, sí. Vamos a hacer chinchuleando. Sí, acá. Pero, para en la mano en vivo. Y dos invitados. Pero no hay parrilla. Yo tengo los dos invitados. Sí, hay. Sí. Nos dijeron que hay. ¿Hay parrilla acá? Estoy chinchuleando, señores. Sí, para que ¿hay no parrilla para hacer? ¿Una barbacoa? Dice segundo. Ay. ¿Vuelve el negro? Vuelve el negro con chichuleando, ¿eh? Le mando un beso al duende Carlos que nos está mirando y dice, che, hoy
están en un nivel superlativo. Grande, duende. Estoy arriba de lo de negro, amigo. Hay mucha reproducción de negro, gente que quiero. Escuchá, le mando un beso a Cuchu. Que ¿quién? Al Cuchu. Es un amigo del negro de la infancia. Un abrazo a Cuchu. Escuchá, ¿chinchuleando entonces? Con dos invitados, que los voy a tramitar. Mañana viene Mario. Me preocupa que se caiga chinchuleando en una semana. No, a ver. Voy a hablar con la gente. Puede ser un viernes, así preparamos todo. ¿Puede ser el viernes pre-Argentina? Sí, puede ser. A esta hora, cuando empieza a caer el sol, es el mejor momento. No, es un spot de la reconcha de la lora. ¿Vamos abajo? ¿Vamos allá? ¿Dónde está la otra cámara? Acá arriba. Mirá, no había visto esto. Esta es tremenda, boludo. Esta buenísima, tremenda. Boludo. Es la verde. Se viene el agua, ¿eh? Vamos. Se viene el agua, se viene el agua. Vamos a hacerlo del piso. Sí, vamos. Se viene el agua. Perfecto. Ahí va. Cansado que eres. A las mujeres. El negro. Che, no, se puede hacer el programa ahí, ¿eh? Se puede hacer el programa ahí. Pasa que tenés un solo. El Groncho no puede. Se puede hacer el programa. El Groncho no puede. Tenés un solo plano. Toma. Está cansado que te. Ah, sí. ¿Se pueden poner dos? Eres. Ah, entonces se puede hacer afuera tranquilamente, ¿eh? Y sí, micrófono mañana no afuera, papá. Eso no mata. Mañana afuera. Matan los mic, pero. No, dos micrófonos es poco para hacerlo afuera. No. ¿A la gente se mete mucho el viento o no? Sí. ¿Qué decía la gente del chat? Che, se ve muy bien. Vaciame bien los huevos, negro, dice. ¿Qué? ¿Cómo? Yo te digo lo que sé, los comentarios. ¿Cómo? Que voy a decir. Acá la gente está diciendo, es tuya, negro, garchala bien, dice. ¿Eh? No, amigo, me estoy preguntando si se escuchaba bien, boludo. Yo te digo lo que dice el público. Sí, amigo, pero no era la pregunta. El negro tampoco. Se escuchaba 10 puntos, negro, dice acá la gente. 11 puntos, negro. Ahí está, perfecto. Che, muy buen plano, boludo. No, imágenes históricas de Par en la Mano. Es el mejor viaje de Par en la Mano. Realmente estoy contento, sí, boludo. Estoy contento. No, mira, vamos dos días, vamos bien. Pero a nivel programa, a nivel programa es el mejor viaje de Par. Sin lugar a dudas. Escuchame, boludo. Palmera de fondo, el mar. Il Nero. Imágenes de cara. Los muchachos acá trabajan, pero a distancia. Trabajan bárbaro. Sí. Predisposición. Juancito también. No, increíble. Estamos. Juancito que traje toda la información de la Copa América la tiene Juancito. Acá tiene el teléfono caliente. Lo están llamando directo de Conmebol. Te enteraste primero acá que se lesionó Chicharito. Exactamente. Que este catito con oro era técnico de México. ¿Qué pasa, Juancito? Hoy me dijeron que Fade es Fercho en realidad. ¿Cómo Fercho? Le dicen Fercho. Ah, en el Mercho escuchamos a Fercho, ese, boludo. No, pero Fade. No, es ese. No, es lo sí. mismo. Es hay uno que... Hay uno que... Fercho Palacio. X, con doble X. No, Fercho Palacio no, ese tema no. Es colombiano. Es el de Rulo. No. Claro, que lo vimos en la velada. Ese no, es el Mercho escuchando Fercho. Ese es y bueno, boludo. No, boludo, él, ese es... No es Fercho, no es Fake. En el Mercho, escuchando a Fercho. No lo canta Fercho. Ese es el de Stranger Things. Por eso, lo canta este que toca el de la Copa América. Pero no se refiere a Fercho, a ese Fercho. No, se refiere a Stranger Things. El de... Tortita, cuando canta eso, ¿no se refiere a Fercho de Fer Palacio? ¿A Fer Palacio? ¿O a Ferxo? Para mí, a Fer Palacio. Perfecto. Llamémosle a Tortita. Dios, los amo, no saben nada. No se puede defender un argumento de ningún tema, de nada. Pero es primaria y completa por un momento en otro vez. Son unos viejos meados. Sí. Fade es Fade. Fercho es el apodo de Fade. Y Fer Palacios es un DJ argentino. Ah, ¿y cómo le dicen? O sea que Ricardo yo estuve, le dicen a estuve Fercho, hasta este momento creyendo que cuando Lil Kay cantaba en el Mercho escuchando a Fercho, no era Fer Palacios y no es Fer Palacios. Ferpa, es verdad, le dicen Ferpa. Ferpa, che. No es a Fer Palacio, no es Luca. A Ferpa, pero el chico Fade es el chico que el año tengo pasado en la velada negro tiene algo. Cantó antes de Milo J. Me mandan un mensaje. Ese es Lil Cake. Freddy. No, es Fade. Ese Fade. El colombiano coincido, Fade. Coincido, pero Lil Cake también cantó sí, con Ozuna. Pero después, mucho más tarde. A ver. Hay información de que Fercho, es verdad, ¿eh? Mirá. Fercho es el novio de Karol G. Mirá el dato que aporta el hombre este. ¿Dónde lo saca? ¿Quién te lo da? No puedes decir tu fuente. Alfred. Yo
se pide información a vos de, claro, cuando, de vos, que juega Suárez. Cuando, juega vos confirmás, cuando vos confirmás algo, el negro te dice, decime que te lo dijo. Y yo perdón, te digo, Alfred, cuando vos hablás de Boston, yo te pido que te dice calma. Perdona, negro. Milo J. Negro no se lo juzga. Perdona, negrito. Milo J, ¿es el tanque J que le dicen? No, ese es otro. ¿Cómo? Milo J. No copió. Ojo con Juan, Carol G. Juan, No sé quién es Carol G. Rohr. ¿Cómo? La que canta la Carol Tusa. G, boludo. Estás en bola, amigo. Estás en bola, amigo. Te felicito. No. La de Tusa, no, boludo. Es un placer, prostituta. Tusa. ¿Cómo? No dices. Esa es Shakira, boludo. Te felicito. Que esa es Shakira por Piqué. Es un placer, prostituta. No, la prostituta era otra. Es la que canta Tusa. Tusa. ¿Pero Tusa qué? ¿Y cómo se, que, cuál es el tema de Tusa? Tusa. Y andas a ver, Tusa, boludo. Tú sabes que te quiero. Acá el Char no ayuda en nada, es increíble. Solo se usan para burlarse, loco. De cuatro hombres grandes. El negro sape. Sí, que no varíe, que no mute a Grone, ni a Oscuro. No. Pues ya estoy leyendo Oscuro, no, boludo, pero Oscuro. El negro de Barrial. De el negro. Andalo el negro. Andalo el mecánico el negro. Claro. Taller el negro. Claro. Yo cariñosamente lo soporto, lo acepto. No, y lo abrazo. No permita ser Grone. Incluso lo abrazo. Pero Grone ya estamos. No, Grone estamos hablando. No, Grone no, Grone no puede. Efectivamente. Sí. Grone no puede ser. No, che. Grone no puede ser. Ay, ¿cómo abrácenlo también ustedes? La pueden poner al aire. Vamos a buscar. ¿A Tusa? No, boludo, ¿qué le estás pidiendo? Estuvimos escuchando un audio. Estuvimos escuchando el audio de una señora contando que compraba carne con 35% de cuento, así. Con cuenta de Ney, flaco. Sí. Vamos a poner cuál es el tema más escuchado de Karol G, listo. Tusa. Tusa. Ah, y ponelo ahí. Ponelo Tusa. ¿Cómo puso lo del negro que no puede? Poné Tusa. Ah, es verdad. Ahí está poniendo Ger. Gercho. Listo, a ver. Gertrude. ¿Qué lona es el tema más escuchado de la señorita Tusa? No, perdón, no. TQG. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué estás poniendo el programa? Sí, lo tenés que puto pedir, hermano. Está chupando la pita. No, ¿qué? No, estoy haciendo no, no, pero si estás poniendo el programa del programa. Pero... ¿Eh? No sé. Porque Playback te queda agarrado, ¿viste? Ah, no lo claro. No lo puedes sacar. Pará que voy a poner tu... Si se lo tenés que puto pedir. Lo tenés que puto pedir. ¡Viejo arquero de mierda! ¿Qué me dijiste? Che, me tiraron dos nombres para pelear a fin de año. De okay. Se están escuchando. Sí, el... sí. Ya está. Tíralo, me gusta. De so deportistas. Sorry. No lo quiero decir por si. Ah, no. Y por... Tusa. Tiraron dos nombres de futbolistas. Sí, lo boludo. No, porque si se confirma es bueno y es bueno, pero. Lo tenés no. Que puto decir. Trajiste buenos nombres. Son buenos nombres. Ahí está. Primer plano de Alfredo, ¿vieron lo que dice? Por favor. Es tuya. Esta es TQG. Pará, porque le da sed al negro. Ahí trae un cintillo, ¿eh? Sale una fresca para el negro, ¿eh? Te cruza la playa el negro. Ah, es buenísimo. TQG es esta. Freddy. Ahí va. Es la primera vez que la escucho. ¿Sabes cómo se le pone a Fey, no? ¿Qué? ¿Qué? Agarra sed al negro. Calienta el pico. Calienta el pico, negrito. Arranca para la joda, negro, ahora. Vino con Fanta, toma negro. El heavy metal, vino con Fanta. Pasó por el almacén. Qué grande el negro. Flow Miami. Sí, Colombia. Siempre lo dice, no sé qué. Sí, lo logra meter en cualquier contexto. ¿Qué es sí, Colombia? Cada vez que alguien dice, che, ¿qué, ¿y qué juega en Colombia ahora? Sí, Colombia. Incluso hoy nos lleva un Uber y le pregunta, ¿de dónde sos? De Colombia. Sí, Colombia. Le dice, y el hombre lo miró como diciendo, ¿qué es hace? Un tema clásico. Es un tema clásico. ¿Pero de qué es? Estuvo en la serie La Selección. ¿Vieron alguna vez? ¿De qué?
La selección. De la selección Colombia. Ah. Es de esa época. No, se usó en esa serie. ¿Pero, tema pero es qué es la serie del 94? Brasil, sí, sí, sí. Es sí. La generación del 94. Lo pasa que en realidad es el como la barrida Brasil, de los goles. Sí, ah, sí, en sí. Un momento. Pone, era cuando metía gol la selección Colombia, era... ¡Sí, sí, Colombia! Claro. ¡Sí, sí, Caribe! Y ahí... ponele, termina... Gol de Valderrama. Termina el comentario... Y así es como marca el gol el Pibe Valderrama. Sí, sí, Colombia. Sí, 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 sí Caribe. Gol de Postobón. Colombia 2. Hola, tengo una ayuda para el torneo de penales. Un argentino que vive en Miami tiene un club. Que está tratando de armar un club. Se llama Severino Pivot. Oh, perfecto. El equipo es Phoenix Soccer Academy. Perfecto. ¿Puede ser? Piramidal. Tiene que ser. Pará, tiene que ser en la playa. Tiene que ser en la playa. Sí, sí, tiene que ser en la playa. ¿Cuánta gente? Hay que juntar gente, Germán. Juntamos 1000 personas. Y esa gente tiene que poner un dólar. Sí. Para que esa gente otra ¿cómo recolecta? Más. ¿Cómo recolecta, Nerito? Nerito no puede para... pasar una. Está bien. Si todos ponemos un dólar. No, si no, si y traemos ya... una persona que ponga un dólar más. Sí, sí. Y traes a otra que traiga un dólar. Y esa persona que vos traes, trae a otra perfecto. Persona. Perfecto. Claro. Llega un momento donde somos 20.000 sí. argentinos. 20.000 argentinos poniendo un dólar. Pidiendo la Bush. ¿Estamos? No, no, falta, falta. Es bueno porque... El negro arrancó 10 faltan 10 minutos. Y ahora se quiere bajar. No, lo que él es como cuando fue conductor estuvo muy atento a todas estas cosas. Ah, ahora sí, te largó la conducción. Es que no sé qué era, no manejo, boludo. Estoy perdido. No, 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 verdad. ¡Sí, sí, Colombia! Volvió a su condición de goleador. Sí, sí. Volvió a su condición de goleador. Y está contento, está contento. De área. No, ¿sabes por qué? Tengo este... Porque si me bajo, me duermo. Fíjate que tomé... Hice un... Ahora vamos a salir. No, pero está bien. ¿No vas a ir a comer? No, no. Ahora le contamos a la gente, termina este programa a 20 horas de 8 Miami. De la noche de Miami y generalmente, por lo menos lo que sucedió ayer, es que el equipo fue a comer. Alfredo se sí. va a comer con un amigo. Yo me voy a comer con un amigo que vive acá en Miami. Se va a con un amigo con... ¿Cómo se llama el que dirige un equipo que siempre nombrar? Martín Anselmi. Martín Anselmi. No, él está en México. Con Gercho. Y quedamos vamos a comer, Caster. Con Juan vamos a comer y el negro no quiere venir el a comer. El negro no quiere comer. Pero vos vas a cenar. ¿O no vas a cenar sí, tampoco? Por supuesto, negro. ¿Y por qué no ¿qué, ¿qué te pensás que vive del aire? ¿Qué te pensás? ¿Que negro no come? ¿Negro no puede comer? Sí, ¿cómo, boludo? Pero no quiero... Para te cansaste, negro. No quiero caminar, amigo. Pero dale, Robert, son las 8 de la noche. Vamos, caminamos media hora, comemos y después venimos. Y ya está, Robert. ¿Qué vas a hacer? Poné un tope de cuadra, yo te digo, negociame un tope de cuadra. Y Juan sabe, yo no sé, no, todavía no me ubico acá, pero ¿a cuánto de acá cuánto tres cuadras. No, pero ¿qué? Lo que pasa es que no, si comemos en tres cuadras, es muy temprano para comer. No, vamos al hotel y después salimos de vuelta. Lo que pasa es que ahí el negro no se suma. El negro no baja. No lo baja ni con la orden, ni los bomberos. No lo pueden ni la Ferrari. No hay manera de sacar al negro. Hoy se come pescado, ¿eh? Pescado se come hoy. Pescado. Juancito dijo... Soy peor, todavía soy más baja aún. Sí, porque el negro no come pescado. Yo no. ¿Qué hubiese querido comer, el negrito? El negro te come una hamburguesa. Está. Y vamos a comer un lugar. El negro te come de arriba. Poneme algún lugar, rojo. 7 cuadras 10, 7 cuadras vuelta, firmo. No, y capaz es más. No, capaz más es más. Que eso no va a ser. Al negro ofrecele pescado de río, si no, no come nada. A mi tarucha. Mirá que el negro. El negro pesca de chiquito. ¿Cuál es el tope para caminar hoy? 7 cuadras 10, 7 vueltas. Yo te busco un buen lugar dentro del rango de 7. Ahí está. ¿Estás? Sí. Yo camino un paso más y se arma. Me vuelvo. Robert, suelta saco, mano, el negro. Suelta mano. El negro empieza a sacar mano. Negro, no tenés que culiar, negro. Con la cuadra. Usa la frase y entonces va a terminar el día que yo saque una mano. Ah, pero me estaban tiroteando de todos lados, amigo. Sí, venía muy, muy golpeado. Bueno, ¿sabes cuando se va a terminar esto? Cuando yo saco una mano. En Buenos Aires saco mano, dijo el negro. Pero era mucho. Vos no me defendiste en ningún momento. Es el mismo momento donde me decís que no al uso de la tres tiras. ¿Y por qué no te queda bien? Ah, no era lindo. Es verdad, vamos a contarle a la gente que en la elección de ropa y demás. Vamos a ir hasta las 8. En algún momento ¿sí? No, Germán empieza a mostrar cosas. Y el negro te volteó todo. Me volteó. No, siempre no, con sinceridad. Estoy con el negro. El negro te volteó todo. Hay una que le te dije. Y te dijimos de dos que me mostraste, una te dije que sí.
Sí, y después estaba la celeste, que, la celeste. Pasa que la gris era séptimo grado de colegio. Sí, eso. Ah, no. Viste, vos también se la tiraste. De, sí, no, pero yo buena, siempre boludo, la sinceridad. Siempre. Pero la celeste era linda. No, era linda. La celeste. Y Luca dijo eso. La blanca. Qué malo, Luca. Profesor de la UBA. Se puede decir, se puede profe decir. Profe de la UBA, Martincito Coba. Me dije, es la remera con la que da clase Martín Coba. Claro, me la voy a comprar igual. Ah, sí, sí. Bueno, bueno, eso me gusta de vos también. Sí, sí, entonces me la compré igual. Y que tengan los cojones. No, porque los lo dice cojones acá al aire. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sabes qué? A mí me gusta, me chupan un huevo. Y que... bueno, pero te tendría haber dicho en el momento. ¿Vos sabés cómo me criticaron esta gorrita ayer ustedes? No, mentira. Mentira, sí. ¿Qué mentiroso que sos? Negro y mitómano. Negro mentiroso. ¿Al final es un negro mentiroso? Pero ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. Del mundo con Noxi. No, obvio. Encima le mando un beso a Noxi. Entrevistó a... Ustedes no van a saber quién es, pero Hideo Miyazaki, que es el director de uno de los juegos. Ese es un perfume, ¿no? Ya no puede pasar la pérdida de siempre. De verdad, tremenda nota con un director de videojuegos, pero quizás uno de los más famosos. Porque no estuvo la última semana Noxi. ¿Quién? ¿Noxi? No, seguramente estaba Cabito. Y en algún viaje en el que entrevistó a Guido. Ah, Miyazaki. Perfecto. Te cuento algo, Alfred. Miyazaki no fue a Vorterix. No, me lo imagino tampoco en entrevistándolo en Buenos Aires a Miyazaki. Claro, claro. Pero pues, no sabía si se había ido por trabajo o de vacaciones. No, olvidemos de que el negro mintió descaradamente y se le dijo. Lo puto pedilo. Puto pedilo. Pará. El negro mentiroso. Escuchá, pero el Noxi está al aire ahora. No. Está ahí esperando por su programa, por eso le mandamos a dárselo. No, vamos por la gente. Dale la. ¿No es Hideo Miyazaki? Creo que sí. No, Hideo Kojima. Hideo Kojima. Ah, mirá, este no me acuerdo. Estaba diciendo cualquier mierda. O sea, Kawasaki. Nos dijo que nosotros no sabíamos quién mierda era el japonés y ahora. Kojima Miyazaki. No, Miyazaki. Y ahora el que vendía perfume era Miyazaki. Miyazaki en Para la Mano viene mañana. Buen perfume. Escuchá, mañana viene Mario. Mañana viene Mariotto. ¿Y el Cani? Y Cani le voy a volver a mandar, pero hoy le mandé y le dije, ¡Cani! ¡Cani! No, le mandé y me dijo, sí, lo armamos. ¿Qué pasa, pero idiota? Ese, lo armamos, ¿viste? Cuando te dice, sí, sí, lo hacemos. Che, pará. Y comemos. ¿Y Mariotto habló con Afo Verde? Ay, no sé, no me mandó. Nunca más habló Mariotto. ¿Y Marc Anthony? A ver si me mandó. ¿Y Marc Anthony? Y Chimbegüey. ¿Y el torneo de penales? No. ¿Chinchuleando? No, chinchuleando. Y Candela. ¿Qué prometió el negro ahí atrás? El negro prometió un chinchuleando. No, ¡baje la música! ¡No, me voy ahí! Pero pará, negro, vamos a estar a las 8 caminando, hay un buen restaurante, 3 minutos caminando, estoy adentro, pero viste temprano para cenar ahora, ¿cómo estás con esa pibe? Acá a las 12 cierra todo, escuchá negro, hoy tenés que hacer sí o sí un cambio de rutina. Hoy lo aprovecho. Hoy el negro lo aprovecha y se duerme a las 12 del mediodía. After lo del negro. After lo del negro. Pero pará, negro. Hoy sí o sí cambio de rutina. No le dejes entrar si bien. Hoy, no, el negro, no. Hoy te levantaste de... Hay un cambio para el negro. Hay que tenerlo despierto, negro. Hay que tenerlo despierto. Hay que ponerlo reflector al negro. Pará, ey, negro, hoy cambio de rutina, No puede entrar al CVS, comprar comida, nada. Sí, sí. Mañana. Ah, voy a comprar. No. Un pochoclo quiero comprar. No, dulce, no, negro. No puedo dormir después. Che, ningún programa va a superar el de hoy, No, no, bueno. Ya está. Divertido. Mañana tendremos otra cosa para reír. No, no. El grupo está muy bien, amigo. Y eso que compramos con 35% de descuento la campaña. Sí, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Bueno, gente. Bueno, largar. No, no, no.
Chao, Noxi, gracias. Gracias, Noxi. Nos vemos a todos mañana. Gracias por estar, por vivir, por disfrutar. Sí, mañana, hasta mañana. La Copa América. Se vive acá, en Panamá. Dale la mano, continuación.